Buenos días. ¿Empiezo? Buenos días, creo que se está incorporando ya la gente a la jornada. No sé si me veis. A ver. Todo ok, Carmen. Todo ok, perfecto. Buenos días, yo soy Carmen Guerrero. Soy la directora de gestión de la Escuela Andaluza de Salud Pública y quiero daros la bienvenida a estas jornadas en buena edad que están enmarcadas en la provincia de Córdoba. En primer lugar, quería excusar la presencia del director general de Cuidados Sociosanitarios, José Ripiso, y de la directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Blanca Fernández Capel, que por motivos de agenda no han podido estar y han delegado en mí esta bienvenida, aunque ambos tenían muchísimo interés en participar. Bueno, pues esperamos que este formato virtual en el que estamos trabajando o sea fácil y accesible y os resulte en una jornada agradable. Bueno, pues durante el siglo pasado, el siglo XX, la esperanza de vida al nacer en Andalucía se llegó a duplicar, ganándose cerca de 40 años más por persona. Este ha sido sin duda el gran éxito del siglo pasado. Actualmente en Andalucía viven más de 1.200.000 personas mayores de 65 años, es decir, en torno al 17% de la población. En los próximos años, de aquí al año 2050, las previsiones son que esta tasa se va a duplicar, llegando hasta el 29% de la población, afectando especialmente a aquellas poblaciones, a las personas mayores de 80 años. En este marco, pues la Consejería de Salud y Familia y la Escuela Andaluza de Salud Pública, en colaboración, ¿no?, pues, tienen especial interés en fomentar el envejecimiento saludable, a fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida a medida que se va envejeciendo. Para ello, pues, se han puesto en marcha diferentes medidas y proyectos encaminados a conseguir este fin. Entre otras estrategias y programas y proyectos, pues nos interesa destacar precisamente pues, el examen de salud, entre otros, el examen de salud para mayores de 65 años, que tiene una visión encaminada, como muchos de vosotros ya sabéis, a promover la autonomía de las personas, a detectar y atender la fragilidad funcional y el riesgo de caída, y fomentar el mantenimiento de las capacidades residuales de las personas que se encuentran en situación de dependencia. Paralelamente y de manera complementaria, también con financiación de fondos FEDER, y también impulsado por la Consejería y en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, se ha desarrollado un proyecto que seguramente todos conocéis, de fomento del envejecimiento activo y saludable a través de soluciones digitales, cuya finalidad es promover el envejecimiento saludable en Andalucía a través de soluciones digitales, ¿no? De herramientas TICS, de herramientas de una plataforma TICS, que se llama En Buena Edad y que permite establecer pues, comunicación con las personas mayores, con profesionales, con familiares, a través de internet, a través de correo electrónico, por la app Salud Responde y por teléfono móvil. Entre los objetivos de este proyecto,
pues, de esta plataforma, pues están el proporcionar información y herramientas y asesoramiento sobre este tema, sobre envejecimiento activo, pues, a los profesionales y a los diferentes usuarios de la plataforma, pues, para la toma de decisiones saludables. También es un espacio de comunicación entre la ciudadanía, los profesionales, asociaciones, personas interesadas en el envejecimiento activo y saludable. En la plataforma también hay un apartado en el que se recopila evidencia científica y buenas prácticas en el envejecimiento activo y saludable para su difusión y divulgación. Y luego, además, a través de esta plataforma, pues, se organizan actividades de entrenamiento de profesionales o grupos específicos, de entrenamiento de competencias, de las competencias que son necesarias para facilitar un envejecimiento activo y saludable. Desde que se puso en marcha la plataforma, en el año 2018, que se presentó en este año, pues la plataforma En Buena Edad ha recibido un total de 400.000 visitas, 400.787 visitas a día de ayer. Es decir, que este proyecto está teniendo un fuerte anclaje con la población a la que va dirigida y, bueno, pues creemos que contribuye a través de una metodología muy participativa, ¿no?, al desarrollo de estas estrategias que se están marcando desde Consejería. Y una de estas actividades precisamente es la de hoy, esta jornada en las que estamos y en las que se pone de manifiesto el gran interés y la participación por el número de personas que estáis inscritas y que estáis ahora mismo ya conectando. También queremos destacar el apoyo que se pretende dar que se presta desde esta plataforma, ¿no?, a los profesionales sanitarios y no sanitarios para el desempeño de su trabajo diario, pues ofreciendo documentación, herramientas y también formación, que como sabéis actualmente hay puesto en marcha algunas actividades formativas y se irán implantando de manera progresiva en los próximos meses y años. La verdad es que desde la escuela y de una forma institucional y pues queremos agradecer públicamente a todas las entidades que desde el ámbito, pues desde la administración, desde el ámbito académico, desde el ámbito de la ciudadanía, pues están colaborando en este proyecto, tanto en el proyecto en Buena Edad como en toda la estrategia de envejecimiento saludable. La jornada que hoy iniciamos pues tiene un interés especial porque pone de manifiesto el relieve de la educación permanente en adultos, así como el papel que los centros Guadalinfo pues están desarrollando o estáis desarrollando en la promoción del envejecimiento activo, ¿no? Y además pues se van a presentar la sinergia con la estrategia de vida saludable en Andalucía de la Consejería de Salud y Familia. Siguiendo con esta línea de participación, co-creación y diálogo, queremos implicar al máximo de posibles agentes interesados en esta estrategia. Por ello, pues este encuentro va dirigido, como sabéis, pues tanto a profesionales de las delegaciones territoriales, diputaciones, entidades, corporaciones locales, centros de atención primaria, hospitales, servicios comunitarios y especializados, centros de participación activa para personas mayores, centros Guadalinfo, centros de educación permanente, profesionales de empresas públicas y privadas y en definitiva, pues un amplio elenco de entidades y de profesionales, ¿no? Pues sin más, yo no quería dejar pasar la oportunidad, sobre todo en un momento como este, pues hacer un homenaje a las personas mayores que en esta pandemia están siendo especialmente castigadas. Y bueno, pues quería dedicar esta jornada también a estas personas, a las personas mayores. Os animo a todos a participar activamente en la jornada y a vivir la longevidad como un éxito que tenemos que llenar de vida y de satisfacción.
Y sin más, pues doy por inaugurada la jornada y a continuación vamos a proceder a las diferentes ponencias. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras y por el apoyo que siempre has prestado a este proyecto en buena edad, este proyecto FEDE para el fomento del envejecimiento activo y saludable. Como bien has dicho, es verdad que es un proyecto TIC y de desarrollo de productos tecnológicos, pero que en modo alguno hubiese podido salir adelante sin el apoyo y la alianza de todas esas instituciones profesionales y ciudadanos particulares que nos han prestado su apoyo, ¿no? Y hoy tenemos buena muestra de todo lo que se está haciendo, sobre todo en la provincia de Córdoba, para el fomento del envejecimiento activo y saludable y el papel, como decía, ¿no?, de los centros Guadalinfo, de los centros de educación permanente y de muchos profesionales que están ahí en la línea de batalla y de intervención, ¿no? Muchísimas gracias y vamos a continuar con la jornada. Pues bienvenido, bienvenida a todos y a todas. Yo soy Viviana Navarro, soy técnica de este proyecto FEDER, Fomento del Envejecimiento Activo y Saludable, y coordinadora de esta jornada. Y espero que disfrutéis de las ponencias y de las intervenciones que hemos preparado con todo nuestro cariño. Vamos a dar en primer lugar paso a nuestro siguiente ponente. Él es Pablo García Cubillana, coordinador del Plan Andaluz de Vida Saludable de la Consejería de Salud y Familias. Y para nosotros, pues, una persona a nivel personal muy especial y muy entrañable, y a nivel profesional, pues un profesional como la copa de un pino, que ha conseguido mucho hito y que ahora mismo, pues, está desarrollando esta estrategia de vida saludable que nos va a contar. Hola, buenos días. Espero que se me vea bien. Yo estoy un poco nervioso con esto de las tecnologías, que me vuelve loco. A ver, aparte, como tengo vídeos, tengo presentaciones, a ver cómo me sale todo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización de la jornada, a Carmen, a Viviana y a todo el equipo de En Buena Edad, que me ha invitado, porque para mí es un placer poder compartir lo que estamos haciendo desde la Estrategia de Vida Saludable y, bueno, y el trabajo que estamos haciendo conjuntamente, ¿no?, con la estrategia En Buena Edad, ¿no? Como Carmen comentaba también antes, dedicar también mi intervención a las personas mayores, teniendo en cuenta y por toda la situación que se está pasando, ¿no?, que son los grandes perjudicados y los que mayor carga están teniendo y más dificultades de afrontamiento de esta situación, ¿no? Voy a empezar por presentar lo que es, digamos, la estrategia de promoción de una vida saludable en Andalucía, ¿no? Y para eso voy a hacer una presentación, a ver si me sale bien lo del compartir. Me vais diciendo, vamos a compartir la presentación, que sería esta. Sí, y... Sí, se ve bien. Necesito algún feedback. Sí, Viviana. Sí, correcto. Sí, perfecto, ¿no? Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, la estrategia de promoción de una vida saludable en Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la aprobó, o sea, lo que es su formulación, lo aprobó el 12 de noviembre del año pasado, ¿no? Se aprobó la formulación, o sea, lo que es la elaboración de la estrategia, ¿no? Con lo cual, es una estrategia que está en fase de construcción. Pero hoy vamos a dar algunas pinceladas de cuáles son, digamos, las líneas más fundamentales, cuál es, digamos, el objetivo y cuál es el compromiso que la Administración andaluza asume al aprobar esta formulación, ¿no? Bueno, el por qué, ¿no?, una estrategia de vida saludable en Andalucía, ¿no? Bueno, estos datos los sabéis todos, pero lo vuelvo a comentar. La OMS, según la OMS, las enfermedades crónicas no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, ¿no?, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo, ¿no? Son por enfermedades crónicas no transmisibles. Esta situación adquiere una relevancia especial para nosotros si se tiene en cuenta que, por un lado, muchos de los factores determinantes que la provocan son evitables, las podemos evitar. Por otro lado, que las estrategias de promoción de la salud
cuentan con evidencias para frenar y a largo plazo intervenir estas condiciones. Hace años las estrategias de promoción de la salud no contaban con una fuente de evidencia sólida, ¿no? Ya sí, ya contamos con muchas evidencias, a nivel internacional, a nivel nacional, incluso en Andalucía, ¿no? De estrategias que sí funcionan y que han demostrado que son efectivas. Y después un tema muy importante, que es, digamos, algo que tenemos que seguir luchando en el ámbito de la salud pública y de manera muy especial en el ámbito de la promoción de la salud, ¿no? Que es que el fomento de estilos de vida saludable conduce a beneficios para la salud a un coste mucho más bajo que el tratamiento médico de cualquiera de los factores de riesgo y enfermedades asociadas. Esto es muy importante porque las personas que toman las decisiones tienen muy en cuenta también los costes económicos, ¿no? Y estas estrategias de promoción de vida saludable, además, por supuesto, de fomentar la salud y el bienestar de la población, que este es nuestro objetivo fundamental, además son más costo efectivas que el no abordarla, porque en este caso tendríamos que abordar las consecuencias de no tener estilos de vida saludables, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante, el tema económico, ¿no? La promoción de la salud no solo genera salud, sino también genera inversión económica, Eso es muy importante y lo repetiré siempre que pueda, porque yo creo que es uno de los temas que más nos ayudan a que realmente desde todas las instituciones, de todas las organizaciones, se promuevan y se fomenten estrategias de promoción de salud. Los fines y objetivos fundamentales de la estrategia, la estrategia tiene la finalidad de mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza, ¿no? Esa es su finalidad, ¿no? Y pretende promover los hábitos de vida saludable en toda la población y edades, la infancia, la adolescencia, la juventud, las personas adultas, las personas mayores, mediante intervenciones en el ámbito local, de manera muy específica, que es donde viven las personas, en todos los entornos de vida, pues hablamos en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario, etcétera, y en todas las políticas. Esto no es un tema de salud, es un tema de salud, de educación, de servicios sociales, de urbanismo, de vivienda, de economía, etcétera, ¿no? Y aspectos que tienen que ver con los determinantes que generan desigualdades en salud. Sabéis que los determinantes sociales, las condiciones donde las personas viven y se desarrollan, tienen una relación directa con la salud, ¿no? Con lo cual tenemos que actuar sobre los determinantes, ¿no? Que generan las desigualdades, ¿no? Aquellas condiciones que hacen que unas personas tengan más posibilidades de tener mejor o peor salud, ¿no? Además, otro de los objetivos fundamentales de esta estrategia es potenciar los activos personales y comunitarios que generan salud a lo largo de la vida, ¿no? Aquellos recursos, aquellos elementos que la población, que la ciudadanía, que la comunidad considera que le generan salud y bienestar, ¿no? No estamos hablando solo de recursos, sino aquellos aspectos que la ciudadanía percibe como que generan salud, ¿no? Estos, digamos, serían los fines y los objetivos fundamentales de la estrategia, ¿no? Entonces, la estrategia promueve hábitos protectores de la salud, hábitos que promueven la salud y el bienestar, puesto que ya hay otras estrategias en la organización, tanto en la Consejería de Salud y Familia como en otras administraciones, que abordan los factores de riesgo más comunes relacionados con los hábitos nocivos, ¿no? Con lo cual, esta estrategia aborda la alimentación saludable, la actividad física, el sueño saludable, el bienestar emocional, la sexualidad responsable y el uso positivo de las tecnologías. Son 6 hábitos básicos de la vida cotidiana que están relacionados entre sí, ¿no? Y además de fomentar la salud y promover el bienestar, además, en caso de padecer una enfermedad, estos hábitos te ayudan a afrontarla de manera más efectiva, ¿no? Y a recuperar el proyecto de vida, ¿no? Con lo cual, los hábitos de vida no solo son importantes para las personas para generar salud, sino también para afrontar un proceso de enfermedad. Sí, un detalle de cada hábito, ¿no? Aunque esto es bien sabido, pero vamos, bastante rápido, ¿no? El porqué de la alimentación saludable. Existiendo un amplio consenso sobre el que se lleva años incidiendo, el fomento de una alimentación continúa siendo una gran prioridad para todas las políticas de salud, ¿no? Sabéis los datos que hay de la epidemia de obesidad que hay en Europa, en España y en Andalucía de manera particular, ¿no? Entonces, una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas y de manera especial del sobrepeso y la obesidad,
así como de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Y además, las estrategias deben dar respuesta a la situación social adversa relacionada con los hábitos de alimentación. Hablábamos antes de las desigualdades en salud, ¿no? Las poblaciones con un nivel socioeconómico más bajo tienen peores hábitos de alimentación, porque el acceso que tienen a los productos saludables no es el mismo que las personas con un nivel socioeconómico más alto. ¿Por qué actividad física? El fomento de la actividad física es también una prioridad para las políticas de salud. La OMS acaba de decir, en las últimas recomendaciones que acaba de hacer, que realizar una actividad física con regularidad puede prevenir y ayudar a gestionar las cardiopatías, la diabetes tipo 2 y el cáncer. Además, la actividad física puede reducir los síntomas de depresión y ansiedad y mejorar la concentración, el aprendizaje y el bienestar en general. Volviéndonos más activos a lo largo del día de forma relativamente simple y teniendo en cuenta que cualquier tipo de actividad es mejor que no realizar ninguna, podemos alcanzar fácilmente los niveles recomendados de actividad física y reducción del sedentarismo. Hablando de aspectos muy básicos del día a día, de subir, de bajar una escalera, de levantarse, de hacer ejercicios de flexibilidad, de equilibrio. Siempre podemos hacer actividad, siempre podemos movernos, aunque tengamos limitaciones de movilidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, con la situación de la pandemia, las limitaciones establecidas por el tema de movilidad, o incluso cuando se tiene algún tipo de problema de salud o se tiene una edad muy avanzada y donde a lo mejor la actividad, las posibilidades de actividad física son más limitadas, pero siempre hay posibilidades de hacer actividad, ¿no? ¿Por qué el sueño saludable? Dormir lo suficiente y con calidad es esencial para la salud. Las necesidades de sueño varían a lo largo de la vida, fundamentalmente en relación con la edad, pero también con diversos factores, tanto individuales como ambientales. Cada patrón, cada etapa etaria, digamos, tiene un número de horas recomendadas. El cerebro se mantiene activo durante el sueño y varias actividades que ocurren mientras dormimos ayudan a mantener un buen estado de salud, ¿no? Durante la noche, cuando estamos durmiendo, el cerebro de alguna manera tiene una actividad, digamos, que ayuda a equilibrar, digamos, las actividades, digamos, cognitivas, ¿no? Más relacionadas con la actividad cerebral. Cuando los problemas de sueño son duraderos, predisponen a la persona a padecer determinadas enfermedades y un empeoramiento generalizado de su salud, ¿no? O sea, los problemas de sueño, que son bastante prevalentes en la población, pues producen problemas de salud, ¿no? Y, por supuesto, a muchas personas mucho sufrimiento. ¿Por qué el bienestar emocional? El bienestar emocional está íntimamente ligado a la salud general e influido por los mismos determinantes sociales. Cada vez hay más relación, cada vez hay más evidencia de la relación directa entre el bienestar emocional y la actividad física, pero también con la alimentación, también con el sueño y los otros factores, los otros hábitos que también vamos a ver ahora, ¿no? El concepto de bienestar emocional implica dos elementos fundamentales, ¿no? El sentirse bien, esta sensación, digamos, de felicidad, de tener sensaciones positivas, y después la valoración que yo hago de cómo funciono yo en la vida, cómo me desenvuelvo en el día a día, ¿no? Son dos elementos que están vinculados al concepto del bienestar emocional. Las personas con un nivel bajo de bienestar mental tienen una peor respuesta a los retos de la vida cotidiana y una percepción negativa de su salud. O sea, con lo cual, no solo el bienestar emocional es bueno para sentirnos bien y tener buena salud, sino que cuando se tiene el bienestar emocional no es muy bueno, pues tenemos peor respuesta a los retos de la vida, ¿no? Tenemos, digamos, menor capacidad de afrontamiento a los retos que la vida tenemos que ir asumiendo, ¿no? Y las estrategias han de fortalecer los activos personales y comunitarios, reducir las barreras estructurales relacionadas y mejorar la calidad del entorno físico. Esto quiere decir que para fomentar el bienestar emocional no solo las personas pueden potenciar sus habilidades personales para sentirse mejor, fortalecer la autoestima, las habilidades sociales, lo que es la conciencia emocional, la gestión de las emociones, etcétera, ¿no? Que esos son aspectos más individuales, sino también aspectos relacionados con el entorno comunitario y también algunos aspectos estructurales, ¿no? El bienestar emocional está tan muy relacionado con el nivel socioeconómico de la población, ¿no? Con el tener o no tener un empleo, con tener o no tener una buena vivienda, ¿no? O sea, que son aspectos que no solo tienen que ver
con la faceta más individual, ¿no? Sino la parte más colectiva, más estructural, ¿no? Y por supuesto también el entorno físico, ¿no? Por ejemplo, vivir en una zona donde hay zonas verdes, donde hay lugares de esparcimiento, pues también favorece el bienestar emocional. Con lo cual hay muchos factores que están interfiriendo. ¿Por qué la sexualidad responsable? La ONU define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental, social, en relación con la sexualidad. Es un elemento más de la salud. Requiere un enfoque positivo y respetuoso que posibilite tener experiencias sexuales placenteras y seguras a lo largo de nuestra vida, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Las formas de vivir la sexualidad, su aceptación y disfrute, todavía se encuentran marcadas por los estereotipos, los roles de géneros tradicionales que determinan el papel de unas y otras en las relaciones sexuales, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho camino por recorrer en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Y también en las personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema que también se abordará en el marco de la estrategia de manera integral justo al resto de los hábitos, ¿no? Y para terminar, el uso positivo de las tecnologías. Las tecnologías no son ni buenas ni malas, son simplemente instrumentos al servicio de las personas y dependen del uso que hagamos de ellas, así serán buenas o malas, ¿no? La presencia de las TIC, todo el mundo tiene ya un móvil en la mano, y su impacto en nuestras vidas las convierten en aliados estratégicos de la salud pública, ¿no? En la medida que la usamos para la educación, para la promoción de la salud y la enseñanza de nuevos comportamientos saludables, ¿no? Y el mejor ejemplo de esto es en buena edad, ¿no? Que utiliza herramientas tecnológicas para fomentar, digamos, hábitos de vida saludable en las personas mayores, ¿no? Ahora, sí es verdad que hay que tener cuidado porque su abuso puede generar efectos no deseados en la esfera somática, psicológica y social, ¿eh? Pero aquí estamos mirando la parte positiva, ¿no?, de las TIC. Bueno, y ahora, ¿cómo todo esto lo intentamos abordar desde la estrategia, ¿no? Como veis, esta es la imagen que se ha diseñado, que es, digamos, un molinillo, ¿no? Un molinillo que tiene aspas, ¿no? Cada aspa es un hábito, ¿no? En el centro del molinillo, digamos, está la persona, ¿no? Está el hombre y la mujer, y esto también representa el ciclo de vida, ¿no? Tanto las personas, la infancia, la adolescencia, personas adultas, personas mayores, ¿no? Y como veis, la salud positiva, hemos hablado de la mirada positiva a la salud, lo que son los activos en salud, el abordaje de los determinantes, la salud en el ámbito local y en todos los entornos de vida, y la salud en todas las políticas, ¿no? Son los cuatro elementos, digamos, transversales de la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, las aspas, digamos, este molinillo también representa que bueno, cuanto más aspas estén funcionando, más rápido va el molinillo, ¿no? Podemos tener salud si tenemos una alimentación saludable, pero vamos a tener más salud si tenemos buena actividad física y mucho más si tenemos buen bienestar emocional, sexualidad responsable, sueño saludable y usamos de manera positiva las TIC, ¿no? Digamos, esta es, digamos, la imagen que se ha diseñado para la estrategia, que de alguna manera representa, ¿cuál es? Y después esto está en continuo movimiento, ¿no? No es una cosa estática, es dinámica, ¿no? Entonces, bueno, esto sería. Y ya para terminar, bueno, la estrategia, digamos, se relaciona con planes integrales que llevan funcionando en Andalucía de hace bastante tiempo, el PIOBIN, que aborda la obesidad infantil, y el PAFAE, que aborda la actividad física, alimentación equilibrada, y también, por supuesto, la estrategia, digamos, un paraguas, digamos, para otras estrategias, ¿no?, que fomentan hábitos saludables, tanto desde la Consejería de Salud y Familia como desde otras consejerías de la Junta de Andalucía, ¿no? Y es que se me ha pasado, perdón. Y después, bueno, ahora mismo estamos en fase con la propuesta inicial, hay un documento borrador y ahora vamos a poner en marcha el grupo de trabajo que teníamos pensado haberlo hecho en abril, pero bueno, debido a la pandemia pues lo hemos tenido que retrasar, ¿no? Pero vamos, ya estamos bastante avanzados y ahora vamos a trabajar con el resto de consejería para a lo largo del año que viene poder tener ya, digamos, el documento definitivo, ¿no? Bien, esto sería, voy a mirar la hora, yo creo que no vamos mal, sí, ¿vale? Como he tenido algún tiempo, vale, vamos bien, me gustaría dedicar un poco de tiempo después a si hay alguna pregunta o algún debate que podamos tener. Bueno, voy a pasar, digamos, a la segunda parte de la presentación, que sería el portal web Mi Guía de Salud. A ver, vale, creo que se ve ya ahora bien.
Voy a presentar, digamos, el portal web Mi Guía de Salud, que se dio a conocer el 28 de septiembre, lo presentó el consejero de Salud y Familia, el director general de Salud Pública. Esto nace de un proyecto europeo, de un fondo FEDER, que recibe Salud Responde, ¿no?, de la empresa pública de emergencia sanitaria, de EPE, ¿no? Entonces, bueno, hemos colaborado con ellos desde la Consejería de Salud y Familia y hemos estado trabajando cerca de 2 años y ya, bueno, en septiembre se ha publicado el portal que es el que voy a pasar a presentar, ¿no? Pero para presentarlo, a ver si me sale, primero hay un vídeo. Voy a salir de la presentación, si me deja, y vamos a ir al vídeo. A ver, me tenéis que decir los compañeros si se va a ver bien el vídeo. Por aquí. Un momento, que algo creo que tenía que compartir. Perdón. Quiero ver si me tenéis que decir si el vídeo se va a ver bien, si se va a escuchar bien, ¿eh? Tienes que dejar de compartir la pantalla primero y volver a compartir con... Dejar de tener compartición, vale. Sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Compartir de nuevo. Compartir la pantalla, ¿no? Sí. Compartir, ¿sí? Compartir sonido de la computadora, ¿no? Que eso es lo que... ¿Sí? Sí, sí. Vale, y ahora ya le puedo dar al vídeo, ¿no? Uh-huh. Vale. Aquí sería, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos a parar esto. Vale, voy a cerrar aquí. Voy a volver. A ver, me va a tener... Tengo que dejar de compartir, me imagino, ¿no, Diego? Sí. Dejar de compartir y vuelvo a compartir. En este caso, iría a la presentación. Aquí. La verdad que Diego es un buen profesor, ¿eh? Agradecerle a él todo el apoyo, porque sin él no sé qué haría. Ay, perdón, que se me ha ido. Lo tengo que pagar. Fuera. Tengo que irme a la presentación. No te preocupes, Pablo, que esto es el directo. Esto es el directo, esto aquí. Vale. Bueno, agradecer a EPES, porque el vídeo este lo han elaborado ellos y la verdad que yo creo que es un vídeo así muy sencillo y se hizo para difundir la plataforma. Y bueno, todo el trabajo lo estamos haciendo conjuntamente entre la Consejería de Salud y Familia y EPES, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de este portal, ¿no? El objetivo principal de este portal es ofrecer a la ciudadanía andaluza, o sea, es un portal destinado a la ciudadanía, información rigurosa, basada en la evidencia y las recomendaciones de organismos internacionales, de la manera más sencilla y accesible posible, sobre los principales hábitos que generan salud, la relación que existe entre ellos y los programas institucionales que los abordan. Necesitábamos, digamos, una plataforma que diera información rigurosa, ¿no? En Internet hay de todo, tenéis toda la información del mundo, pero no siempre
no siempre la información es rigurosa, ¿no? Entonces, desde aquí la idea era que toda la información publicada en el portal, digamos, tuviese rigor, ¿no? Entonces, es información de organismos internacionales, de sociedades científicas, de instituciones públicas, ¿eh? Entonces, esta es la idea general de lo que es, digamos, el portal, ¿no? En segundo lugar, pretende integrar en una única plataforma el acceso a todos los contenidos relacionados con la promoción de hábitos saludables que se generan desde la Consejería de Salud y Familia, ¿no? Cuando hablo Consejería de Salud y Familia, hablo también de todas las agencias vinculadas, la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Fundación Progreso y Salud, todas las otras agencias implicadas, ¿no? El Servicio Andaluz de Salud, o sea, todos publicamos contenidos en hábitos saludables, desde todos los planes integrales se hacen actuaciones de hábitos saludables, y no solo desde la Consejería de Salud y Familia, sino desde otras consejerías, ¿no? La Consejería de Educación y Deporte, desde la Dirección General de Hábitos Saludables de esa consejería, desde la consejería, por ejemplo, que tiene competencias en urbanismo, por ejemplo, el Plan Andaluz de la Bicicleta fomenta hábitos saludables, desde la Consejería de Educación, que tiene un magnífico programa de innovación educativa de hábitos de vida saludable, desde la Consejería de Igualdad, también tienen el programa, digamos, el reciente programa integral de personas mayores, que incorpora muchas actuaciones de hábitos saludables, con lo cual, bueno, los hábitos saludables es algo muy generalizado, que fomentan todas las administraciones y, por supuesto, todas las entidades ciudadanas y la ciudadanía en general, ¿no? Y en tercer lugar, el tercer objetivo, digamos, de la plataforma es poner en valor, digamos, el resto de portales que ya existen en la consejería, ¿no? Ventana Abierta a la Familia, que tiene el sector, es para el sector de edad de la infancia y la adolescencia, en buena edad, que como bien sabéis, está más destinado a las personas mayores, y el portal que se publicó el año pasado, Familia en la Fuerza Andalucía, ¿no? Que está destinado, digamos, a la familia en general, ¿no? Y así como otros portales, ¿no? El portal de la Escuela Andaluza de Salud Pública, el portal del Servicio Andaluz de Salud, etc., ¿no? De alguna manera, toda la información incluida en este portal, en el portal Mi Guía de Salud, te lleva a todas estas plataformas, ¿no? Con lo cual, la idea es que sea un canal de hábitos saludables que te lleve al resto de... El portal se articula en torno a 6 hábitos básicos, ¿no? Como veis, hay una relación directa con los hábitos que se promueven desde la estrategia de vida saludable, ¿no? Está la alimentación saludable, la actividad física, el sueño saludable, el bienestar emocional, la sexualidad responsable y la vida sin humo. La vida sin humo se incorpora, puesto que esto es parte del Plan Integral de Tabaquismo Andalucía, ¿no? Que es una estrategia de promoción y prevención, ¿no? Y se ha incorporado aquí puesto que la prevención del tabaquismo incluye de manera clara los hábitos saludables, ¿no? Sobre todo la actividad física, el bienestar emocional, etc. Entonces, por la relación tan directa, pues se incluye también aquí en este portal. Para cada uno de estos hábitos, y de hecho ahora vamos a navegar unos minutos por el portal, pero se incluye la siguiente información, para todos los hábitos por igual. Una portada con texto sobre la importancia del hábito, las recomendaciones básicas y los mitos relacionados que hay con ese hábito, con un juego incluso de gamificación donde hay un cuestionario que las personas van cumplimentando, artículos y noticias que van saliendo de cada uno de estos hábitos, materiales, que esto es la parte, digamos, central de la estrategia, que son los materiales destinados a la ciudadanía, son materiales exclusivos destinados a la ciudadanía, ¿no? La idea es que sean materiales muy, muy, muy sencillos, ¿no? Estamos hablando de infografías, de vídeos, de guías cortas, o sea, son mensajes directos dirigidos a la ciudadanía. Después, los programas de salud, esta es la parte, digamos, más institucional del portal, donde aquí aparecen los programas que abordan estos hábitos, ¿no? Después, enlaces de interés para cada uno de los hábitos y un apartado de recursos que de momento, ahora lo veremos, ¿no? Es provisional y ahora comentaremos qué es lo que estamos trabajando en este apartado. Vamos a navegar por el portal. Voy a salir de nuevo aquí. Si no me equivoco, me dijo Diego, salimos y nos vamos a compartir otra vez.
Y nos vamos al portal que lo tengo que tener. Nuevo portal. Vamos a ver si lo encuentro. Y si no, tengo que ir aquí. Home. Aquí. Claro, este es el portal, ¿vale? Como veis, es www.miguiadesalud.es, ¿vale? El portal, este es el portal, estoy navegando en directo en él, tiene un apartado Identifícate, ¿vale? Donde es importante identificarse si quieres recibir notificaciones de todo lo que sea, todo lo que se vaya incluyendo en el portal, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros incluimos un nuevo material, una nueva noticia, una nueva actualización, pues a la persona le llega un correo electrónico de esa actualización, pincha y entra directamente, ¿no? Entonces, vamos, y aparte se puede identificar de cualquier manera, con certificado digital, con clave, y si no, con un pequeño cuestionario mediante el nombre de usuario. Yo animo a todas las personas a identificarse, ¿no? Porque de alguna manera le va poniendo, no hay que entrar todos los días en el portal, sino solo cuando veas una notificación que te interese, ¿no? A ver si yo me he salido de aquí, a ver si me puedo salir de aquí. Vale, volvemos al portal. Esta es la portada, aquí vienen los objetivos, ¿vale? ¿Para qué sirve y para quién? Y entremos ya, por ejemplo, en el hábito de alimentación. Como veis, lo que he comentado, cada hábito incorpora la portada, artículos, materiales, programas para la salud, enlaces y recursos, ¿eh? Aquí, porque es importante cuidar de tu alimentación, ¿vale? Aquí, recomendaciones, ¿eh? Hay muchísimas recomendaciones, como veis, se han planteado en formato etiqueta con más información, ¿vale? ¿Sí? Hay muchísimas etiquetas, cuando son más de 6, ¿eh? Aparecen mucho más, ¿eh? Son recomendaciones muy básicas, ¿eh? Que está sacada de las guías de recomendaciones. Ahí acabamos de sacar una guía de recomendaciones de hábitos saludables en atención primaria y las recomendaciones que aquí aparecen vienen de esa guía, ¿no? Y después mitos y realidades. Hay muchos mitos sobre todos los hábitos, pero en el ámbito de la alimentación hay muchísimos más. Entonces, bueno, lo hemos puesto en formato así un poco de juego, es decir, mitos, realidad, ¿no? Entonces, para que la persona seleccione, pues cualquiera de estas opciones. Por ejemplo, vamos a decir que sí aquí, pasamos a la siguiente, decimos así, ¿no? Te va diciendo si lo que se comenta en este hábito, si es mito o realidad, la persona va contestando y cuando ha terminado, vamos a terminar aquí, pues ver los resultados, pues que solo ha acertado una de las 6 afirmaciones y le vuelve de alguna manera para ayudar a las personas a saber, digamos, a detectar, digamos, qué información errónea hay sobre los hábitos, en este caso, sobre el tema de la alimentación, ¿no? Vamos a volver atrás, ¿vale? Esta sería la portada, ¿no? En artículos y noticias, aquí aparecen, pues, todas las noticias relacionadas con la alimentación, ¿no? ¿Vale? Aquí veréis, pues, muchísimas noticias. Por ejemplo, esta es, por ejemplo, la campaña de la Red de Acción Local en Salud, RELAS, ¿no? Una campaña que se inició en noviembre y que va a abordar el tema de la actividad física, de la alimentación, del bienestar emocional, y otros hábitos, ¿no? Entonces, bueno, como esta noticia, pues todas las noticias que aborden, en este caso, el hábito de alimentación saldrán por aquí, ¿no? ¿Vale? Después vamos al apartado de materiales, ¿no? ¿Vale? Aquí este es el apartado, digamos, más importante para la ciudadanía, puesto que aquí es donde están los materiales que se pueden descargar, ¿no? Por ejemplo, aquí al principio aparece una infografía sobre la necesidad, la importancia de beber agua, ¿no? Esta infografía la ha editado, por ejemplo, el plan de obesidad infantil, a través de la red de la Sandía. Entonces, por ejemplo, si entramos, pues aquí se accede a la infografía directamente, ¿eh? Podéis bajarla y la descargáis y la tenéis, ¿no? Como veis, es una información muy importante, pero a su vez muy sencilla, ¿no? Muy básica, ¿no? Por ejemplo, porque como estamos en buena edad, vamos a buscar información que haya sobre en buena edad, ¿no? O sea, toda la información que se publique sobre alimentación, por ejemplo, mirar aquí, ¿no? Este es el folleto que ha sacado la estrategia en buena edad conjuntamente con la red Guadalinfo sobre la alimentación equilibrada, ¿no? Bueno, esta es una infografía que está en la plataforma de en buena edad, pero bueno, también se accede desde aquí, ¿no? Entonces, bueno,
La idea, como he dicho antes, es hacer que en un solo portal esté toda la información que se publican de diferentes estrategias de salud. El apartado de programas de salud, bueno, ¿y esto cómo se trabaja en el ámbito de la Consejería de Salud? Un momento, voy a mirar, que me quedan 5 minutos, voy a terminar ya. ¿Cómo? Pues aquí están los programas que abordan, en este caso, la alimentación saludable, ¿no? El programa que hay, que ya lo he comentado, de hábitos de vida saludable, de educación, de reglas, que ya lo he comentado, el programa de envejecimiento saludable en buena edad, el programa de salud en lugares de trabajo, Todos estos programas abordan, digamos, la alimentación, el programa Forma Joven, el programa de salud infantil y adolescente, etcétera, ¿no? Después hay un apartado de enlaces y después hay un apartado de recursos, ¿no? Que aquí están los recursos sanitarios, las asociaciones y otros recursos, ¿no? Y como esto, pues todo, pues me he dedicado solo a alimentación, pero aparece lo mismo, exactamente lo mismo en cualquiera de los hábitos. Todo tiene el mismo desarrollo, ¿no? Lo que pasa es que cada uno de los hábitos, pues se accede a información de ese hábito, ¿no? Por supuesto, hay muchos materiales que abordan muchos hábitos a la vez, ¿no? ¿Vale? Volvemos a la presentación. Vale. Y volvemos a la presentación que tengo que tener aquí. Aquí. Vale, y para terminar, a ver, no sé si me deja. Para terminar, comentar, dentro del proyecto de mi guía de salud, estamos desarrollando un mapa de activos para la salud en Andalucía, ¿no? Aquello que comentaba antes, de que los activos para la salud son aquellos elementos y aquellos recursos o aquellas actividades que la ciudadanía considera que les generan salud y bienestar. Bueno, hay una estrategia de activos que lleva funcionando muchos años en España y en Andalucía, de la que la escuela, digamos, es artífice, ¿no? Entonces, bueno, también el portal Mi Guía de Salud va a incorporar un mapa de activos para la salud en Andalucía, ¿no? Que se está desarrollando en la actualidad. Cuando este mapa esté operativo y esté disponible para toda la ciudadanía, cualquier persona, cualquier profesional, cualquier institución va a poder mirar en su zona qué activos hay localizados, ¿no? Y poder acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que va a enriquecer mucho la promoción de hábitos saludables, ¿no? Y el otro proyecto en el que estamos implicados con Salud Responde es una app también, ¿no? Donde aquí se van a promover, se van a abordar hábitos de alimentación, de actividad física, de sueño y de bienestar emocional, ¿no? Esta app, que es para que las personas la utilicen desde su casa sin apoyo de los profesionales, pues bueno, también se enfatiza que cuando hay un problema de salud, pues en este caso sí que es importante consultar con los profesionales, ¿no? Pero en general es una app muy básica que es, digamos, de alguna manera para introducirse en el tema de los hábitos, ¿no? Hay un apartado de autoevaluación, hay un plan de acción y después hay aplicativos específicos, bueno, para elaborar un menú te da una dieta saludable y también en el ámbito de la actividad física la app te ayuda a crear un grupo para hacer 1 millón de pasos, ¿no? Con amigos, en el marco de una asociación, de un centro de salud, etcétera, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que quería comentar de mi guía de salud, ¿no? Que es un proyecto de la Consejería de Salud y Familia en el marco de la estrategia de promoción de una vida saludable en Andalucía. No sé si quedan minutos para... Sí, Pablo, nos quedan un par de minutillos y te voy a hacer alguna preguntilla, alguna que nos ha llegado aquí en el chat del Zoom y alguna que tengo aquí también preparada. Muchísimas gracias, Pablo, por hacernos ese recorrido por este portal que además, vamos, me encanta la estética, la frescura que tiene, la sencillez que tiene el portal Mi Guía de Salud y luego pues todo lo que nos has estado comentando, ¿no? De la importancia que tienen los hábitos saludables, sobre todo en los beneficios, ¿no? Decía, evitar esos costos económicos, pero también tantísimos y tantísimos costes personales y sociales que tiene el no realizar este tipo de hábitos, no tenerlo incorporado, ¿no? Hablabas de la alimentación, de la actividad física, que con muy poquito uso o introducción en nuestra vida cotidiana nos puede dar tantísimos beneficios, ¿no? Altísimos beneficios físicos, emocionales, mentales, sociales.
Luego hablabas también del sueño y cómo esos problemas pueden generar muchas enfermedades y decía, hay mucho sufrimiento en las personas, ¿no? El bienestar emocional tan importante y la sexualidad y uso de TIC, ¿no? Bueno, nos preguntan aquí, Concepción Díaz, si la gente mayor hace uso de este portal y con qué edades y qué sexo son los que, si tenéis algunos datos de análisis ya del uso del portal Mi Guía de Salud. Pues Concepción me ha cogido porque no nos ha dado tiempo de explotar todavía la información. Lo único que pudimos explotar, que nos sorprendió muchísimo, que en las primeras 3 semanas había, no sé si eran 5.000 y pico de visitas, o sea que sí ha despertado mucho interés, pero no hemos, sí podemos porque tenemos la vía de analizarlo, pero todavía no hemos podido entrar en el análisis de uso, ¿no? Gracias por recordármelo porque es de los temas pendientes, ¿sabes? Tantas cosas que no... Pero sí, es muy importante que esa información que preguntas la conozcamos, ¿no? Puesto que tenemos que pensar en estrategias para difundirnos. Ahora estamos, digamos, vamos a crear una cuenta Twitter, una cuenta de Facebook también de la estrategia, donde todo lo que publiquemos en el portal Mi Guía de Salud lo vamos a difundir también por todas las redes sociales, ¿no? Y a su vez, por no solo las cuentas de la estrategia, sino, por ejemplo, la red Relas tiene Twitter, Facebook y demás, y también a través de ella la estamos difundiendo, ¿no? Claro, podemos tener toda la información en el portal, pero si la gente no entra, pues no nos sirve de nada. Pues está muy bonita, como dice Viviana, pero si no se utiliza, no sirve de nada, ¿no? Entonces, hombre, a mí me alegra mucho de esta presentación hoy porque me consta que la red Guadalinfo está muy presente y me consta que la red Guadalinfo es el gran apoyo que tenemos en la promoción de la salud para llegar a ámbitos donde normalmente no llegamos, ¿no? Y a sectores de la población que no tienen acceso directo a Internet desde sus casas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no sé, ahí esperamos, el tema de la accesibilidad es clave, ¿no? Es clave en la promoción de la salud, es clave. Normalmente llegamos a la población que ya tiene buenos hábitos y nos cuesta mucho llegar a la población que les hace falta fomentar sus hábitos, ¿no? Con lo cual, has dado la diana. Pues contad con nosotros también para esa difusión y con todas las alianzas del proyecto En Buena Edad para darle difusión, porque yo creo que es un portal que merece mucho la pena, ¿no? Aquí nos dice Rosa Pérez, enhorabuena por el portal, es sencillo, intuitivo, muy útil, muchas gracias, ¿no? O sea que ha despertado la atención de los participantes de la jornada, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta también, Pablo, y es que has comentado que el bienestar emocional se relaciona con otros hábitos como la alimentación y el sueño, y me gustaría que profundizara un poquillo más en esa relación, ¿no? de estos hábitos, ¿no? Sí, las mayores evidencias están centradas en la actividad física, ¿no? Y de hecho la OMS en la última recomendación que ha hecho lo deja clarísimo, ¿no? O sea, es un binomio, ¿no? Es un binomio, ¿no? La actividad física fomenta el bienestar emocional, ¿eh? Y tener un buen bienestar emocional también es importante para la actividad física, ¿no? Incluso cuando hablamos de problemas de salud, incluso de salud mental, hoy en día, la actividad física, aunque parezca sorprendente, muchas personas pueden decir cómo, en algunas guías de práctica clínica están al mismo nivel que los psicofármacos, en la depresión, ¿vale? O sea, es una prescripción la actividad física, ¿no? Y tiene evidencia que en algunos tipos de depresión, digamos, es muy efectiva, ¿no? Eso en el ámbito del afrontamiento de los problemas de salud, ¿no? Pero en el ámbito de la promoción de la salud, las evidencias son muy importantes, ¿no? Y en relación al binomio, ¿no?, de actividad física y bienestar emocional, por ejemplo, nosotros tenemos en Andalucía, yo creo, el mejor proyecto que se pensó en su día, el Millón de Pasos, ¿no?, que elaboraron los compañeros
los compañeros de la Costa del Sol y de Sevilla, ¿no? De promoción de la salud. Ese proyecto donde personas se unen para ir a andar, ¿eh? Personas mayores, personas de los municipios, personas de las asociaciones, personas de los centros de salud, es un proyecto que sigue activo, ¿eh? Uh-huh. Claro que hacen pasos, claro que hacen el millón de pasos, pero sobre todo fomentan el bienestar emocional, ¿no? Lo que hacen, ese compañerismo, ese compartir, ¿no? Los pasos lo cumplen entre todos, hay una colaboración, hay un sentido de comunidad, ¿eh? Se comparte, se relacionan personas que están solas por el hecho de reunirse para andar, ya empiezan a relacionarse, y después del millón de pasos, pues ahí saltamos a la alimentación, ¿no? Por ejemplo, hay muchas experiencias de millón de pasos donde terminan haciendo un taller de comida saludable, ¿no? O sea que al final, y esta es la filosofía de la estrategia, la filosofía de la estrategia es que no podemos abordar un hábito de manera específica, sino que tenemos que tener un estilo de vida saludable que incorpora, pues, elementos relacionados con la alimentación, elementos relacionados con la actividad física, con el sueño, con el bienestar, con la sexualidad, ¿eh? Y con el uso de las TIC. Por ejemplo, nosotros que estamos proponiendo con la app, que es una TIC, pues estamos proponiendo fomentar los hábitos saludables haciendo uso positivo de las tecnologías, ¿no? Antes no me daba tiempo comentarlo, pero por ejemplo la app vas a poder hacer un menú saludable, incluso una lista de la compra saludable, ¿eh? Entonces, bueno, o sea, ¿qué es la idea de la estrategia, ¿no? Todo es integral, ¿no? Y la relación es directa, ¿no? Y el bienestar emocional, que antes no se hablaba de él, antes, y de hecho yo, de alguna manera, yo vengo del mundo de la salud mental, y uno de mis grandes retos en los últimos años ha sido, digamos, claro que tenemos que abordar la enfermedad mental. La enfermedad mental genera un sufrimiento importantísimo, cualquier problema de salud mental genera, pero el bienestar emocional hay que vincularlo a la promoción de la salud, ¿no? Tiene que ser un hábito más, ¿no? O sea, entonces es esa mirada positiva a la salud mental, ¿eh? Antes solo se hablaba de enfermedad mental, y aunque hablábamos de salud mental, pero realmente abordábamos la enfermedad mental, y ahora hemos conseguido, ¿eh? Hemos conseguido entre todos, bueno, la ciudadanía ya lo hacía desde hacía mucho tiempo, pero hemos conseguido, digamos, hablar de la salud mental en positivo, ¿no? Y se ha convertido en la base de la mayoría de los programas de promoción de salud. Si no hay bienestar emocional, pues el resto de hábitos también se encuentran perjudicados. Perdona que me enrolle tanto. Muchas gracias, Pablo. No, vamos, y con esa imagen del molinillo, ¿no?, que decía, y no, que realmente son las aspas de un núcleo, ¿no?, que tiene que contemplar, pues, todos los hábitos, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, te leo aquí algunas aportaciones que nos dice: ¿Cómo contempláis extender y divulgar la guía a las personas mayores? ¿Consideráis a los centros de participación activa? También los programas universitarios podría ser un buen punto. Y también nos habla Susana, Antonio, ¿no? Bueno, Cruz Roja también trabaja directamente con mayores en situación especialmente vulnerable y también podrían contribuir a darle difusión a este recurso. O sea que también te aportamos estas sugerencias para hacer llegar, ¿no?, a estos centros que puedan contribuir a la difusión del portal, y de verdad enhorabuena y felicidades por el trabajo que habéis realizado, Pablo. Pues sí, un beso, mira, un besito. Una cosilla, si me permite, aprovechando las aportaciones de los compañeros y compañeras, cualquier estrategia, cualquier material institucional o de alguna organización que esté rigurosamente elaborado, sí, nos lo pasáis. Yo creo que mi correo va a estar disponible, ¿eh? Incluso en la propia web de mi guía de salud hay un correo electrónico, ¿eh? Pero me podéis escribir directamente, y porque si es una información, vamos, el filtro es de rigor exclusivamente, nosotros lo vamos a incorporar, ¿eh? O sea que aprovecho también la ocasión para que cualquier información relacionada con cualquiera de estos 6 hábitos que consideréis que podría incluirse en el portal, lo vamos a incluir, ¿eh? Si la información cumple, digamos, los requisitos básicos de información rigurosa, ¿eh? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Un beso cariñoso y nos vemos próximamente. Gracias de verdad por compartir este ratillo con nosotros. Vamos a seguir con la jornada. Y a continuación vamos a tener la primera verificación de control de asistencia, ¿de acuerdo? Esta es la primera verificación que vamos a hacer.
Recordad que para realizar la verificación de participación en la jornada tenéis que conectaros a esa página web. He puesto la URL también en el chat, easp.ws/enbuenaedadcórdoba. La página web os preguntará primero el DNI o el código de identificación con el que os registrasteis en la jornada. Y una vez lo hayáis puesto, os pedirá un código de verificación y tenéis que escribir 34. ¿De acuerdo? En el chat tenéis también esta información. Ya puedes continuar, Viviana. Muy bien, pues vamos a continuar con el siguiente bloque que tenemos preparado. Esta vez sí lo ubicamos en la provincia de Córdoba y nos van a hablar del papel tan importante que realiza los centros de educación permanente de adultos en la promoción del envejecimiento activo y saludable y todo el trabajo que están desplegando con las personas mayores. Para ello, vamos a tener con nosotros en primer lugar a Maripaz Rodríguez Asensio, en la Coordinadora Provincial de Educación Permanente de la provincia de Córdoba, y fundamentalmente nos va a hablar del papel de los centros de educación permanente en la promoción del envejecimiento activo. Y a continuación veremos una experiencia específica de un CEPER, en concreto el CEPER calatraveño, y nos plantearán pues todas las actividades que están desarrollando con personas mayores en este ámbito de la promoción. Entonces, doy paso a Maripaz. Bienvenida, Maripaz. Muy Gracias bien. Por estar con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues comienzo. Buenos días a todos y a todas. Nosotros, bueno, venimos en representación de la educación permanente de la provincia de Córdoba y para hablar de su papel en el envejecimiento activo. En los centros de educación permanente se imparten unos planes que precisamente se llaman planes para el fomento de la ciudadanía activa. En estos planes se acoge alumnado adulto de cualquier edad, pero los mayores que se matriculan en nuestro centro, tanto para estos planes con este nombre tan claro como en otros planes, obtienen múltiples beneficios. ¿Y por qué estos beneficios? Pues porque contribuyen y construyen, además, y asientan saberes, adquieren nuevas competencias, mejoran sus desempeños sociales y, por supuesto, enriquecen sus relaciones con los demás, con su entorno, consigo mismo, que precisamente ahora justo estaba el compañero hablando de ello. Así que, por todo esto, en los centros de educación permanente de la provincia, pues, y de toda Andalucía, me consta, seguimos cuidando el hecho de propiciar un clima de aprendizaje real y de mejora de competencias y actitudes que motiven a nuestros alumnos mayores. Y precisamente hoy tenemos con nosotros a un centro que en el tema de la motivación pues es un experto, ¿no? Y ahora os van a contar el porqué. Su jefe de estudio y su director en funciones al mismo tiempo es José Antonio Burgueño. Y estamos hablando del CEPER calatraveño, que tiene su sede en Pozo Blanco, en la Sierra de Córdoba. Este centro, como ahora os dirán ellos, ha triplicado su matrícula en un plan para el fomento de la ciudadanía activa en época COVID, cosa que es cuanto menos sorprendente, porque, como sabéis, bueno, los mayores son de riesgo y muchos de ellos pues no están asistiendo a sus clases habituales. Así que os dejo con ellos y que os cuenten los detalles que os van a parecer segurísimos muy, muy interesantes. Así que nada, paso la palabra a José Antonio, ¿de acuerdo? Buenos días. Hola,
Hola, buenos días. Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, transmitir desde aquí, desde el CPS Calatraveño, nuestra más sincera enhorabuena por esta jornada para los docentes y los profesionales que trabajamos a diario con personas un poco más mayores. Nos encanta que se visibilicen todas estas acciones integrales de todos los ámbitos que constituyen el día a día, ¿no? Muchísimas gracias, Maripaz, muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias, Pablo. Estamos disfrutando esta jornada. Antes de comenzar a transmitiros la realidad del día a día del CEPER Calatraveño, pues nada, deciros que estoy acompañado de María José Rojas, alumna del Plan de Patrimonio Cultural de los Pedroches, y Inocente Bravo, también alumno de Tecnología de la Información y la Comunicación en este centro. Y bueno, agradeceros pues que estéis aquí con nosotros, que nos hayáis invitado y que podamos compartir toda esta experiencia. Si puede ser, voy a pedir el planteamiento, la presentación que habíamos preparado. Creo que la iba a subir Cristina, no sé si está ya por ahí, porque me dijo que fuera avisando para compartir la presentación. ¿Se puede colocar? Sí, adelante. Vale, no, pero me decía Cristina que le iba a pasar a vosotros, ¿no? ¿O la pongo sí. Yo? Sí, ah, vale, la de Geniali. Sí, el Geniali, gracias. Sí. Bueno. Os voy comentando, gracias, sí, ya parece que está por ahí, muchísimas gracias. Bueno, pues mira, el CPS Calatraveño va a compartir con vosotros una experiencia que yo la he denominado Lifelong Learning, basándome en las premisas de Alexander Kapp. Ahora hablaremos un poquito de este tema. Y el CPS Calatraveño cubre la necesidad educativa de aproximadamente 960 alumnos de 18 municipios del Valle de los Pedroches. Ya sabéis que es una zona que está al norte de la provincia de Córdoba. Pues estamos presentes, tenemos... es un centro educativo con unos pasillos muy largos. Tenemos aulas que distan unas de otras más de 100 kilómetros de distancia. Y desde aquí atendemos todas esas necesidades. En nuestra zona teníamos una problemática y tenemos una problemática todavía bastante considerable que ocurre en muchos lugares de España, no solamente de Andalucía. Y es que esta zona está experimentando un proceso de despoblación o de involución de su tasa de natalidad. Cada vez hay más personas, un poco más mayores, personas que están en muy buena edad, y cada vez nacen menos niños. Por lo tanto, teníamos que centrarnos en este perfil de alumnado para que no se quedaran aislados, para que no se quedaran un poco desvalidos ante el ritmo de evolución social que estamos experimentando aquí en la localidad. ¿Podemos ir pasando la diapositiva? Sí, vale, mira. A grosso modo, el alumnado que nosotros tenemos en todo el Valle de los Pedroches es un grupo de alumnos y alumnas que no han tenido acceso al sistema educativo en su vida más joven, pues por diferentes motivos. Motivos ya sean laborales, personales, etcétera. Alumnos que, tras jubilarse, han decidido ampliar sus conocimientos generales. Alumnado que quiere evitar esa brecha tecnológica y digital. O alumnado que quiere conocer y contar su historia, porque eso es importante matizarlo. No solamente venimos al centro a aprender, sino que también venimos al centro a contar esa experiencia que conforma nuestra vida y nuestra personalidad. A grosso modo, podríamos decir que nuestro alumnado presenta una independencia de la cohorte, es decir, que son personas de una edad variada, edad adulta, muy variada, que adquieren un aprendizaje que son complementarios entre sí, es decir, vinculan su experiencia profesional a sus conocimientos profesionales, a sus conocimientos académicos. Pretendemos también que exista una personalización de la educación de ellos y compensar todas esas deficiencias o todas esas carencias que la vida de hace un tiempo le ha dejado. Y, por supuesto, evitar brechas tecnológicas y brechas sociales. La filosofía educativa que tenemos aquí en el centro, en el CEPER Calatraveño, en todas sus secciones, pues pretende poner de manifiesto la andragogía, ¿vale?, como alternativa metodológica que proponía en el siglo XIX Alexander Kapp, es decir, el arte
y la ciencia de ayudar a aprender a los adultos. Aquí la andragogía tiene una doble dirección en este centro. No solamente ayudamos a los docentes a aprender a los alumnos, sino que los alumnos y alumnas son los que nos ayudan a los docentes a aprender también. Es decir, estamos aprendiendo de esa actividad y de esa motivación que vienen a clase. Pretendemos, como las nuevas modalidades pedagógicas del centro, basarnos en la filosofía de lifelong learning, es decir, el aprendizaje de la persona como un hecho constante a lo largo de toda su vida. Muchas veces entendemos asistir a un colegio como ir y superar una etapa educativa. Nosotros lo que queremos es que no nos centremos exclusivamente en adquirir un título, sino que partamos del principio de que no se acaba de aprender nunca, siempre se puede aprender y se debe aprender más. Bien, pasamos a diapositiva, por favor. Bien. Nuestro centro pretende que el alumnado sea consciente de la sociedad en la que se encuentra inmersa y es por ello que tenemos una serie de acuerdos o de redes de colaboración entre nuestro alumnado y diferentes administraciones de la zona. Trabajamos porque los mayores no se sientan solos ni en casa, que conozcan diferentes riesgos que pueden padecer cada día en su vida normal, en casa, desde una caída hasta un robo o una estafa, y por ello tenemos un convenio con la Guardia Civil que forma y previene de determinados abusos a nuestros alumnos y alumnas. Consideramos que tienen que estar al día en ese aspecto. También tenemos acuerdos con el Área Sanitaria Norte, el Hospital del Valle de los Pedroches, para realizar técnicas o para trabajar técnicas de prevención de accidentes domésticos, como puede ser una caída tan habitual en esta edad, o saber hacer una reanimación en un momento de accidente. Trabajamos con institutos de la zona, también trabajamos con asociaciones de integración social para alumnado que tenga algún tipo de necesidad educativa especial. Un papel muy importante en nuestro centro es la prevención de la violencia de género con el alumnado mayor, por lo que estamos integrados dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género, o incluso con empresas de la zona como es COBAS para fomentar también determinadas estrategias laborales si son necesarias. Es muy importante compartir también la experiencia de Erasmus Plus, somos Centro Erasmus, donde estamos trabajando, comenzamos este año, la experiencia del intercambio del alumnado adulto, alumnado mayor, alumnado que tiene una buena edad, para irse a vivir diferentes experiencias por el resto de Europa. Tened en cuenta que muchos alumnos y alumnas, la mayoría de nuestros alumnos, no han salido de España y algunos podríamos decir que no han salido ni de la localidad. Los tiempos eran diferentes antes a los tiempos de ahora. Por lo tanto, el ofrecerle la posibilidad de que visiten diferentes contextos a lo largo de Europa está siendo también una experiencia muy motivadora en nuestro centro. Bien, pasamos a diapositiva, por favor. Nuestro centro ofrece diferentes formaciones para nuestros alumnos, diferentes planes educativos. Entre ellos tenemos la formación básica para adultos de nivel 1 y nivel 2. Ahí trabajamos las destrezas básicas de lectura, escritura, cálculo, las herramientas necesarias que necesitamos para desenvolvernos de manera básica en nuestra sociedad. También hacemos tutoría de apoyo al estudio, preparación para la obtención del título de la ESO. Insisto, nunca es tarde para aprender. Trabajamos hábitos de vida saludable, donde integramos desde una alimentación equilibrada, la importancia del ejercicio físico o incluso pequeños actores, porque dentro de hábitos de vida saludable tenemos un grupo de teatro donde desarrollamos diferentes obras relacionadas con la temática. También tenemos el uso básico de idioma extranjero, trabajamos las competencias lingüísticas en otro idioma, concretamente en el inglés, y dos planes que para nosotros están teniendo una gran acogida y una gran repercusión en el estilo de vida de nuestros mayores son el uso básico de las TIC y el patrimonio cultural de los Pedroches. Bien, vamos a pasar a la página, por favor. Patrimonio cultural de los Pedroches. Si bien el plan de patrimonio es un plan que establece la Consejería de Educación para todos los centros de adultos de la comunidad autónoma, nosotros queríamos darle una vuelta más a esa tuerca y contextualizar el plan en nuestra historia, en la cultura del Valle de los Pedroches y comarcas colindantes.
Yo recuerdo de pequeño cuando mi abuela me contaba la historia del pueblo, los cuentos, las leyendas, y era una manera de vincular a los jóvenes o a los niños con la historia de su localidad. Aquí hemos intentado contextualizar el plan de patrimonio para que sean nuestros mayores los que vivan directamente todo ese patrimonio histórico, cultural, gastronómico, natural de nuestra comarca. Que seamos conscientes de la puesta en valor que tiene nuestra historia, que nos define, que dice quiénes somos, nos dice a dónde vamos. Y al mismo tiempo, esta conciencia se transmita luego en casa a las generaciones que van viniendo, a las generaciones venideras. Es decir, una experiencia realmente intergeneracional. Pasamos un momento, página, por favor. Dentro del plan de patrimonio, hemos tenido una experiencia bastante satisfactoria porque estamos viviendo una situación complicada, como todos sabemos, a causa del innombrable, ¿verdad?, del COVID. Y este año hemos conseguido triplicar el número de matrículas a pesar de estas circunstancias. Es algo que nos congratula y nos llena de emoción, sinceramente. ¿Qué objetivo nos planteamos con el patrimonio? Pues, evidentemente, conocer el patrimonio que nos rodea. Tenemos que saberlo, tenemos que saber dónde estamos y luchar con esta despoblación, poniendo en manifiesto todos esos recursos, costumbres, artesanía, todo lo que tenemos, ¿por qué no? Crear incluso posibles oportunidades de negocio en un futuro. Que el alumnado tenga una presencia real en el entorno. Esa presencia real se complementa con salidas, con visitas, con rutas guiadas, con rutas de senderismo, por esos lugares que vamos conociendo de manera teórica en clase, pues luego los vamos a visitar, vamos a hacer esa salida, vamos a tomar ese valor, es decir, estemos ahí realmente. Y finalmente, el tercer objetivo es abrir el centro a otros sectores de nuestra comarca. Estamos teniendo un nivel de implicación y de participación de ponentes de todas las administraciones de la comarca. ¿Podemos pasar a la diapositiva, por favor? Bien, una de las características principales es que hemos tenido que habilitar el gimnasio del centro como aula por el tema de la distancia de seguridad y las medidas COVID, y nos satisface enormemente que nuestro alumnado no falta a clase. Es un alumnado constante, un alumnado que está ahí día tras día asistiendo a todas estas ponencias de personalidades de rigor o de determinada solvencia de nuestro entorno. Pasamos página, por favor. Al mismo tiempo, conectamos con otras comarcas colindantes a través de videoconferencias. Es decir, estamos aunando con nuestro alumnado el conocimiento de nuestro patrimonio y también el uso de conexiones virtuales o profesorado de otras comarcas. Estamos haciendo que esta experiencia no solamente se quede en el centro, sino que también motive a centros educativos de los alrededores, de la comarca venidera. Pasamos diapositiva, por favor. Al mismo tiempo, cada vez que un ponente nos visita en el centro, intentamos también que venga acompañado por los alcaldes de las localidades invitadas. Estamos invitando a todas las localidades de los alrededores a que compartan con nosotros pues, su historia, su gastronomía, sus lugares de interés, esos que luego visitamos, pero también le damos un respaldo institucional, es decir, contamos con la presencia de los ayuntamientos para despertar esta conciencia de que estamos vivos, tenemos algo. Ahora mismo estaba yo hablando con María José, que ahora le voy a dar la palabra, y estamos hablando precisamente de eso, de la necesidad que tenemos de darle valor a lo que nos conforma, a lo que da nuestro entorno. Pasamos, diapositiva. Estamos descubriendo recetas que antes no conocíamos. Estamos descubriendo que tenemos obras de arte. Estamos descubriendo rutas y espacios naturales, museos. Incluso hemos visto cómo se hace una obra de teatro histórica en una localidad vecina. Es decir, estamos abriéndonos, pero al mismo tiempo, mientras estamos abriéndonos a ese entorno, son nuestros alumnos los que nos dan lecciones continuamente a los ponentes y a nosotros, porque no tienen ningún problema en debatir otra destreza que se está trabajando en argumentar o en dar su opinión o ese dato histórico que ha podido compartirse erróneamente o sin matizar, y son nuestros alumnos los que nos dan esa lección. Estamos descubriendo especies de árboles que tampoco sabíamos ni que existían en nuestro entorno, que sabíamos que existían, pero no sabíamos realmente cuál era su origen o cuál era su función. Pasamos, por favor.
Bien, al mismo tiempo también estamos difundiendo a través de mensajería instantánea, Facebook o Twitter, todos esos conocimientos que adquirimos. Estamos dándole uso a las redes sociales y, como decía antes, trabajando destrezas como el debate, el coloquio, una mesa redonda, realizando pequeñas investigaciones y, sobre todo, utilizando las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, estamos vertebrando diferentes capacidades dentro de un mismo grupo. Dicho esto, os voy a dar paso a María José Rojas. Ella es docente, pero también es alumna. Ella ahora, en su etapa de jubilación, cuando ha terminado su carrera docente, ha invertido sus papeles y está aquí como alumna y os va a plantear su experiencia en primera mano de lo que es para ella el plan de patrimonio y la asistencia a clase. Luego ya continúo yo otro poquito. Así que adelante, María José, si queremos ahora comenzar la presentación. Buenos días a todos. Me llamo María José Rojas García Arévalo. Tengo 67 años en edad, llevo 2 años jubilada y la verdad es que en los últimos tiempos de mi vida laboral, mi preocupación por ocupar el tiempo una vez que empezara a vivir esa jubilación me era muy grande, incluso llegaba a perder el sueño de vivir una vida intensa laboral dirigiendo durante 36 años una escuela infantil que me requería la mayor parte de mi tiempo a vivir una jubilación que no sabía en el día a día, en la hora a hora, en qué iba a utilizar mi tiempo, pues me preocupaba bastante. Entonces, un día, ocasionalmente, escuchando la radio, que también me encanta escuchar la radio, escuché al director del centro Cepeda de Pozo Blanco, hablar sobre la existencia de estas clases, de participar en estos centros. Parece que se me encendió una luz, intenté inmediatamente ponerme en contacto con ellos y cuando llegué al centro, toda amabilidad, todas buenas facilidades, flexibilidad en los horarios y me comentaron la existencia de una asignatura llamada Patrimonio. ¿En qué consistía patrimonio? Le pregunté a mi profe José Antonio. Pues mira, vamos a hablar de las distintas zonas que nos rodean, vamos a visitar los pueblos que nos rodean, vamos a conocer ese patrimonio que tenemos tan cerca y que no conocemos, que lo tenemos un poco oculto. Entonces, él me ofrecía la posibilidad y qué mejor que ocupar mi tiempo libre en eso, en conocer mis alrededores, mis raíces, mi contorno. Y además, no solamente eso, sino que me ofrecía asistir a esta asignatura en una clase amplia, porque la verdad es que con la edad que tenemos, lo del COVID nos preocupa porque somos de alto riesgo y no podemos arriesgarnos así como si a estar con gente que entre unos y otros nos podemos contagiar el virus. Pero se lo comenté que me preocupaba eso, entonces nos han ofrecido la posibilidad de aunque asistíamos mucha gente, como ya habéis visto a través de su información, nos ofrecía también una clase mucho más amplia en donde podíamos guardar la distancia. ¿Con quién iba a participar yo en estas clases de patrimonio? Con unos compañeros que tienen una sabiduría ya de muchos años, que conocen muchas cosas que te transmiten ellos mismos que no conocías, que te dejan sorprendida muchas veces. Y luego quiero romper una lanza con nuestros profesores, gente paciente, sobre todo, bueno, yo el que más conozco y el que más directamente tengo es José Antonio, porque somos gente mayor, gente que ya necesitamos unos requerimientos especiales de paciencia, de que a veces no comprendemos por motivos distintos las circunstancias, nos lo tienen que explicar mejor, más despacio, pues en nuestros profesores hemos encontrado esa paciencia que necesitamos, sobre todo porque también participo en la
en la asignatura de informática, juntarme con un grupo de gente ya de mi edad, que el mundo de la informática no lo vemos tan lejos y nos causa tanta admiración encontrar un profesor como José Antonio, que se presta a una paciencia con nosotros, a que todos llevemos el mismo nivel, a que todos participemos en la clase, que ninguno nos quedemos atrás, a través de mucho tiempo y paciencia. Total, que la verdad es que estoy muy contenta. Pasar aquí parte de mi tiempo con mis compañeros, con mis profesores, en el ambiente tan agradable que se vive en el centro, para mí ha sido en los primeros años de mi jubilación, y ojalá pueda seguir participando muchos más, un aliciente muy, muy positivo. Y nada más que comentaros. Simplemente deciros, quería terminar con esta frase que se me ocurrió anoche: siento que estoy envejeciendo aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, pues María José, muchas gracias. El sentimiento es mutuo, emocionante. Tus palabras, pues sí, la verdad es que el ambiente en patrimonio y en TIC, que ahora hablará Inocente Bravo de las TIC, es bastante, bastante de grupo, de cohesión. Nos sentimos entre iguales, nos sentimos entre personas que podemos presentar las mismas carencias o los mismos puntos fuertes, y si no nos complementamos, nos ayudamos unos a otros a aprender. No nos sentimos solos en esta investigación, en nuestro pasado o en nuestra historia. Visitamos de primera mano lo que vemos en clase, se fomenta el asociacionismo, es decir, creación de grupos que conservan el patrimonio, que visitan el patrimonio, que cuidan de su patrimonio. Incluso se pueden hacer quedadas o hacen quedadas para poder hacer rutas incluso intergeneracionales, ¿no? Porque el sentido de las quedadas, las visitas a esos entornos, no es que acceda solamente el alumnado, sino que puede acceder el alumnado con hijos, con nietos, que sean los alumnos mayores los que transmitan a las generaciones que vienen detrás lo que han aprendido en clase en directo. Bien, si podemos poner la presentación, vamos a dar paso, para no ocupar mucho espacio, a el plan de uso básico de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Podemos pasar un momento la diapositiva? Bien. El uso básico de las TIC. Los adultos de esta buena edad consideramos que no pueden mantenerse al margen de la sociedad de la información y del conocimiento. Esta sociedad se transforma día a día, evoluciona o genera nuevas formas de crear y mantener relaciones sociales o producir conocimiento. Y, por lo tanto, estos alumnos y alumnas tienen que evolucionar con este cambio social. Gómez, en su libro Tercera Edad y TIC, una sociedad positiva, dice que las sociedades consumidoras de tecnología de la información y la comunicación hacen que la mayoría de las personas mayores, que no son consumidores, sean víctimas del desamparo y del olvido, precisamente por no ser consumidores de esta información. Ojo. Adams, en el 2000, también en su libro La amistad como una fuente de cambio social, nos dice que el bienestar de una persona está estrechamente relacionado con las actividades que realiza en grupo, especialmente las relacionadas con el desarrollo de las competencias digitales, ya que estas retrasan los efectos del envejecimiento en la medida en que esta persona se siente útil física, social y familiarmente. Bueno, pues teniendo en cuenta los postulados, nosotros pasamos a diapositiva, ofertamos el uso básico de las TIC para trabajar la competencia digital desde tres niveles diferentes. Tenemos un grupo, un nivel 1, en el que estamos trabajando la alfabetización digital, es decir, el conocimiento básico de los sistemas informáticos. Luego tenemos un nivel 2, donde ya empezamos a trabajar determinadas herramientas, desde un correo electrónico, un almacenamiento en la nube, y un nivel 3, donde ya trabajamos diferentes aplicaciones, el uso de diferentes redes sociales. Intentamos así romper esta brecha digital que muchos mayores de nuestro entorno presentan, para evitar así ese olvido y ese desamparo que decía Gómez. Una de tantas experiencias fue durante el curso pasado, y este año lo estamos continuando, se nos ocurrió en clases de informática abrir la posibilidad de que nuestros alumnos y alumnas mayores de edad, como muy bien ha dicho María José, solo de edad,
se convirtieran en youtubers o blogueros. Y sí, he dicho bien, youtubers o blogueros. Lo veíamos algo, un reto apasionante. Y efectivamente, muchísimos crearon su propio canal de YouTube y muchísimos crearon su propio blog. Un ejemplo de ello es Inocente Bravo, alumno de TIC, de Tecnología Básica de Información y la Comunicación, que nos va a hablar de su experiencia en el aula de informática de este centro. Os paso con él si queremos podemos bajar la presentación y luego si nos sobra un pelín de tiempo vemos su blog un poco y su canal de YouTube. Y nada, le doy paso a Inocente, que nos va a contar su experiencia con la tecnología de la información y la comunicación. Hola, muy buenos días. Que no tenía yo idea de cómo era lo que era un ordenador. ¿Y cómo empecé con él? Pues empecé con él después de jubilarme, a no saber lo que era un ordenador, cuando tenía que buscar alguna cosita por internet o algo. Tenía que preguntarle a un vecino o a una de mis hijas cómo buscar una cosa en internet. Y después de todo esto, ya una preguntando una vez y otra, ya me regalaron el ordenador. Ahí empecé ya yo a manejarme un poquito con la ayuda del centro y del profesor de José Antonio. ¿Cómo empecé todo esto? Pues empecé también con mis trabajos manuales, que me gustan las manualidades, cómo subir las cosas a internet. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos a hacer un blog y en el blog coger una foto de las manualidades que yo tenía o un vídeo de lo que yo tenía de mis trabajos manuales, cómo subirlo a un blog. Y yo no sabía tampoco lo que era un blog. Luego aquí en el centro ya empezamos a hacerlo y me gustó cómo se hacía y eso era lo que me iba motivando más a hacer más cositas para poder subirlas al blog. En el blog, pues sí, me gusta, tengo bastantes cosas puestas, tengo algún seguidor por ahí, como en el Reino Unido, que me están siguiendo. Después de todo esto, pues empezamos también, dijo José Antonio, de hacernos YouTube. Me gustó también mucho. Cogimos las cosas de mi trabajo, pues, hacer el canal de YouTube y luego subiendo también al canal de YouTube. Y eso es lo que va motivando a las personas, así como nosotros ya mayores, de ir haciendo las cosas y poniéndolas ahí, en los canales o en el blog. En el blog, como os he dicho, tengo seguidores en el Reino Unido y aquí tengo en el canal de YouTube, también tengo seguidores de Santo Domingo, en América, y también lo tengo en Cuba. Y todo esto pues, va motivando mucho a las personas para ir haciendo todo esto. Y quiero seguir haciendo todavía más cosas, pero iremos aprendiendo poco a poco. Según vayamos pasando el tiempo, porque ahora es lo único que puedo aportar en lo que es la informática. Porque en la informática siempre vamos a ir subiendo algo y siempre vamos a ir aprendiendo algo. Porque esto nunca se acaba. Y todo esto es lo que me va motivando a mí y a ir haciendo las cosas. Porque todo el trabajo que hago yo, pues todo esto pues lo voy subiendo luego a mis canales y a mi blog. Y eso gusta, eso motiva. Y es lo único que puedo decir yo. Y paso a José Antonio. Bueno, pues muchas gracias, Inocente. No lo he comentado antes, pero Inocente es un magnífico artesano. Hace una obra de arte preciosa. Si queréis seguirla en su blog, La Manualidad del Tío Ino, lo podéis seguir. Probablemente, si nos sobra un poquito de tiempo, pongamos unos minutitos de su blog o de su canal de YouTube y también en su canal de YouTube. Inocente ha hablado, para mi opinión, de dos aspectos fundamentales. En primer lugar, es autónomo, digitalmente hablando. Ya no depende de su hijo, de sus nietos para buscar. Pero al mismo tiempo, Inocente está compartiendo su sabiduría, su obra de arte, con las personas de su entorno y no precisamente el más inmediato, sino de entornos diferentes.
Inocente está dejando una huella en sus seguidores y está dejando, además, un ejemplo de lo que hace, de lo que hace para que todo el mundo recuerde y aprenda esas cosas que está haciendo y cómo las está haciendo. Es decir, Inocente también está enseñando, además de aprender en nuestro centro. Si podemos poner un momento la diapositiva, no sé ni cómo vamos de tiempo, si nos estamos pasando mucho, ¿vale? ¿Sí? ¿Tenemos por ahí la diapositiva? Bueno, pues nada, mientras se van cargando el Geniali, vamos siguiendo con lo mismo. En definitiva, tenemos dos ejemplos, pueden ser muchos más, dos ejemplos de lo que es un envejecimiento activo, porque, claro, aquí no hablamos de envejecimiento, sí, como muy bien dice María José, sí, podemos pasar la última, sí, lo tenía, gracias, a la siguiente diapositiva. Pasamos. Como decía María José, aquí la edad es solamente eso, edad. En el centro intentamos que la edad sea precisamente un aporte positivo de experiencia, de aprendizaje. Me quedo con esta frase de Rosalind Yalow, ya sabéis que era una física, investigadora y científica, que decían que la emoción del aprendizaje separa la juventud de la vejez. Mientras estamos aprendiendo, no somos viejos. Ese es el lema, para mí, de esta labor, de este trabajo que hacemos aquí en el centro. Siempre que asistan a clase nuestros alumnos, siempre que se lleven algún aprendizaje, y ojo, no dejen a los demás otro aprendizaje, ellos nunca van a ser viejos. Así que, por mi parte, muchas gracias. Me pongo en manos de la moderadora, si nos sobra algo de tiempo y quiere, bueno, y si puede poner el canal de YouTube, y si no, pues ahora lo compartimos por el chat, la dirección para que sigáis a Inocente o si queréis hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias por vuestra atención hasta ahora y nada, me vais comentando. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, jefe de estudio y director en funciones del CP Calatraveño. Enhorabuena por todas las actividades que estáis desarrollando y cómo habéis triplicado, ¿verdad?, el alumnado que tenéis en esta época COVID tan necesaria, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, con esa visión que tenéis de ciclo vital y de nunca se deja de aprender, ¿no? Y toda la actividad que desarrollamos de patrimonio cultural tan interesante. Decir que los profesores un aprendizaje muy. Yo creo que eso es fundamental, todo lo que tiene que ver con lo intergeneracional, ¿no? Y yo, pues, agradecer a María José y a Inocente que han intervenido contando su experiencia y, bueno, son un modelo y una inspiración. María José decía esto de siento que estoy envejeciendo, me encanta la frase y la registro aquí ya para mí, y Inocente, ese youtuber y bloguer, hasta en Cuba, enhorabuena a todos y a todos los CPK. Muchísimas gracias. Estamos ya, yo creo que vamos a tener que seguir avanzando con el siguiente bloque. Mi padre, y gracias a Inocente por estar con nosotros en el día de hoy. Esta pequeña de intervención. Bien, pues vamos a continuar con la jornada. Vamos con Vicente Ponente, con Vicente. Vamos a hablar del valor de las personas mayores hacia el buen trato. Vicente Pecano, director de Confama. Viviana, perdona, es que no se está escuchando correctamente tu audio, ¿de acuerdo? Damos paso a Vicente Pérez Cano, director de Confemac. Adelante, Vicente. Muchas gracias.
es verdad. Cuando estaba ahora escuchando a Viviana parecía que estaba hablando desde dentro de una guitarra y que le estaba dando con algo a las cuerdas. Nada, estas son las cosas de estar itinerante como ella está en este momento, que no siempre la conexión es la que más nos gustaría. Bien, pues yo agradezco la invitación que, como en otras ocasiones, nos han hecho a Confemás a participar en estas nuevas jornadas en Buena Edad en la provincia de Córdoba. Y voy a hablar desde el punto de vista del valor, en el sentido más filosófico, de las personas mayores y con una inflexión en la realidad del maltrato en la vejez y apuntando hacia el horizonte del buen trato, que no cabe duda que es un horizonte a largo plazo, dada la realidad en la que estamos en este momento, dados los estereotipos que hacen que y los prejuicios que tenemos y los estereotipos que se convierten también en conductas discriminatorias hacia las personas mayores. Lo primero que quería resaltar es algo que todos reconocemos, es la situación de los discursos teóricos. ¿Quién no ha oído hablar del valor de la experiencia? ¿Quién no ha oído hablar de la dignidad de las personas mayores? El valor humano. Y ciertamente es que todas las personas mayores tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos. Pero, sin embargo, bueno, los hechos están ahí. Digamos que cuando se habla de los discursos teóricos se está hablando en una frecuencia y la realidad va en otra frecuencia totalmente diferente. ¿Qué es lo que sucede con el valor de las personas? Cada uno tiene una consideración acerca del resto de seres humanos. Hay personas a las que las personas les importan más, otras menos, pero bueno, a lo largo de lo que sería la vida laboral, el periodo de adultez de la persona, se tiene una percepción y una valoración y unas conductas, pero ¿qué es lo que sucede justo a partir de la jubilación? Se produce un momento de inflexión y en ese cada vez más largo periodo de la vejez, las apreciaciones que hay, las valoraciones que se hacen de las personas mayores, por un lado va en esta frecuencia de los discursos teóricos, pero en otra frecuencia está precisamente los discursos de la realidad, los hechos de la realidad. Tampoco yo quiero transmitir un mensaje globalmente pesimista, porque hay muchas situaciones donde las personas mayores sí que son reconocidas desde el valor de la dignidad humana. Y entre otras cosas, es necesario decir que el 75% de las personas mayores que requieren cuidados son cuidados precisamente en el ámbito familiar, aunque en los últimos 30 años ha crecido considerablemente la red y los servicios asistenciales, especialmente en residencias, en unidades de estancia diurna, etcétera, para las personas mayores. Bien, digo que la realidad, los discursos de la realidad están en una frecuencia distinta de los discursos teóricos. Se podría hablar, si hemos hablado de experiencia y de dignidad, se podría hablar de la experiencia ignorada. Todo el mundo habla del valor de la experiencia. Todo el mundo, la experiencia. Pero realmente lo que sucede es que hay una preponderancia muy grande de la juventud sobre la vejez. La juventud es lo valioso y la vejez es algo, es la realidad, es la realidad. La vejez es como que ya no sirve para nada. No estoy diciendo lo teórico que todos tenemos en mente, sino los hechos. La realidad en la familia, los hijos, los nietos, normalmente se ve que haya una intencionalidad o un interés de los nietos y de los hijos de aprender de las personas mayores de la familia. Normalmente no. Otra cosa es que no haya cariño. Sí, cariño sí, pero aprender del valor de la experiencia, más bien poquito. Abuelo, tú ya estás desfasado. Abuela, es que tú no entiendes de... Cuando estamos viendo, por otro lado, la otra cara de la realidad desconocida. Hemos visto lo de Inocente y lo de tantísimas personas que están permanentemente reciclándose, reiniciándose, renovándose, como decía hace dos semanas en la jornada de Huelva la directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Somos una generación que está permanentemente renovándose, actualizándose. Pues sí, yo creo que realmente la experiencia de las personas mayores se valora muy poco, se tiene muy poco en cuenta.
Ya saben ese cuento que hay de ese joven que decía, cuando yo era niño mi padre era como un dios, mi padre lo sabía todo, lo podía todo. Cuando era adolescente empecé a cuestionármelo, cuando tenía 20 y tantos años mi padre no servía para nada, era mi fortaleza, etcétera. Con 30 y tantos y con 30 y tantos igual, a los 40 empecé a pensarme, es posible que mi padre tenga razón en algunas cuestiones. Cuando digo mi padre puedo decir también mi madre, ¿no? Cuando tenía 50 y tantos años, pues pensé que es verdad que mi padre tenía más razón de lo que creía. Y cuando murió mi padre me di cuenta de lo que había perdido por no escuchar en muchas ocasiones sus opiniones. No quiere decir que escuchar a la persona mayor sea sinónimo de hacer lo que nos diga, sino que la libertad está en nosotros. Y cuando hablo de experiencia, ojo, las personas que me conocen saben que siempre distingo, no todas las personas mayores tienen experiencia. Eso del valor de la experiencia y la sabiduría de la vejez es relativo. Tienen experiencia y sabiduría las personas que han sabido aprender de su historia personal, las personas que han aprendido de la vida. Hay otras personas que no han aprendido de la vida y lo único que tienen es muchos cumpleaños a las espaldas, pero nada más. Eso no quiere decir que no tengan dignidad. En definitiva, la percepción social de las personas mayores en general es una percepción más bien empobrecida. Bueno, ¿y qué pasa si hablamos de la dignidad? Podemos hablar de la dignidad como ultrajada y en algunos casos pisoteada. Y aquí apelo a una expresión que todos utilizamos con muchísima frecuencia, como es la palabra nuestros mayores. Que a las personas que llevamos tantos años trabajando en esto, a muchas personas, no a todas, nos enerva. Digamos que casi nos indigna. Ya lo sé que es inconsciente. Decimos nuestros mayores lo mismo que decimos como gracias a Dios ha salido hoy un buen día y ni eres creyente ni nada, pero decimos gracias a Dios, lo ponemos ahí por medio como una muletilla. Pues nuestros mayores lo utilizamos exactamente igual, como una muletilla, y no hace mucho, en un contexto de personas que nos conocemos y llevamos muchos años ya trabajando en este tema, comentábamos que esta expresión no deja de ser un paternalismo envenenado. Envenenado porque el decir nuestros no es igual cuando en un colegio dicen nuestro alumnado. No, decir nuestros mayores es de alguna manera creer que somos posesores. ¿Posesores está bien dicho? Sí, que nos consideramos dueños de y por lo tanto les estamos anulando permanentemente. Y le estamos anulando en, por ejemplo, en usurpar la capacidad de decidir, que es algo muy frecuente en nuestra sociedad. Cuando una persona se queda viuda, sobre todo si es mujer, con muchísima frecuencia, ya digo, no en todos los casos, pero con mucha frecuencia, sucede que los hijos le dicen, mamá, tú no te preocupes, tú es que no entiendes de estas cosas. Nosotros nos encargamos de la cuestión de la tierra, de los bancos, del patrimonio. Tú tranquila, tú a descansar. ¿Cuántas veces hemos oído a muchos políticos? Ustedes han levantado la sociedad, ustedes han levantado España y ustedes ahora que se han jubilado, se han ganado el merecido descanso, ahora tienen derecho a descansar. ¿Y qué pasa con el envejecimiento activo, con los ejemplos que estamos viendo en esta jornada y en tantos lugares? Bueno, otra cuestión importante en la que se pisotea la dignidad de la persona mayor es cuando se produce un maltrato desde el punto de vista de la libertad y los derechos básicos. El decidir por la persona mayor cuando tiene capacidad plena para decidir. Esto sucede, por ejemplo, cuando, ojo, a veces con la mejor intención, hijos deciden ingresar a su padre o a su madre en una residencia sin contar con ella e incluso sin informarle ni pedir su opinión, pensando que de esa manera sufre menos, ya se adaptará cuando esté allí. Eso, aparte de que es ilegal, es contrario a la dignidad humana. Y es curioso. Generalmente existe un rechazo a informar a la fiscalía de la posible necesidad de plantearse la incapacitación de una persona mayor, por ejemplo, cuando está desarrollando una demencia que le hace perder la posibilidad de gobernarse a sí misma. Hay un rechazo a eso en la sociedad. Sin embargo, estamos haciendo unas incapacitaciones de hecho, no de derecho, que son las buenas, las que protegen los derechos de las personas mayores, estamos haciendo incapacitaciones de derecho cuando decidimos por ellas, cuando no les tenemos en cuenta. ¿Y qué decir del edadismo y del edadismo en la pandemia, lo que ha sucedido? No, las personas a partir de cierta edad es recomendable que no vayan a los hospitales. ¿Qué sucede en la atención en la residencia? En buena parte de la residencia,
la atención no está centrada en la persona, como llevamos años intentando defender y últimamente desde la Fundación Pilares con la promoción que tiene de la atención integral centrada, el modelo de atención integral centrado en la persona. No, en las residencias, en la gran mayoría, el centro son los recursos, es la organización, es el personal, es el presupuesto, son las tecnologías, es la seguridad. En las residencias, durante la pandemia, ha primado la seguridad sobre los valores emocionales de las personas, que son también otras necesidades. Se ha sacrificado a la persona en aras de la seguridad. Es decir, todo esto de nuestros mayores que decimos con buena fe, pero hoy de verdad quisiera colaborar para abrir los ojos de las personas que me estáis escuchando, de que en el fondo es un paternalismo a veces envenenado por lo que hay detrás, porque todo esto no lleva ni más ni menos que a la anulación de la persona, y eso es contrario a la dignidad y eso es contrario a los derechos. Es decir, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Aquello del despotismo ilustrado. A mí me hace gracia cuando en alguna residencia o en algunos lugares donde hay personas mayores, dice, aquí le damos participación. Y me pregunto, ¿y quién soy yo para dar participación a una persona? ¿Quién soy yo para darle a una persona un derecho que es suyo? Lo que tendré que hacer es reconocérselo. Lo que deberé de hacer profesionalmente y éticamente es intentar garantizar que esa persona pueda realmente ejercer su derecho a participar. Y hablando de esto, hay que hablar, meterse un poquito por lo menos en el tema del maltrato en la vejez, porque el maltrato en las personas mayores ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como un problema realmente de salud pública. Y solamente voy a hacer una definición de maltrato, que dice, a mí la que más me gusta, porque creo que es la más sencilla y la que mejor lo refleja, es que maltrato es todo acto u omisión, voluntario o involuntario, que tenga como consecuencia un sufrimiento físico o psicológico innecesario en la persona mayor. Y explico muy brevemente. Fijaros que no solamente maltrato es hacer daño a alguien con un golpe, con una bofetada. Esa es la idea que tienen la mayoría de las personas en el maltrato. Es que también podemos maltratar por dejar de hacer cosas que deberíamos de hacer, como por ejemplo llevar a una persona al médico cuando hay que llevarla. Y no solamente el maltrato cuando intencionadamente lo hacemos con mala idea, sino que a lo mejor involuntariamente también lo podemos causar. Por ejemplo, debido a la falta de formación cuidando a una persona mayor, hago un procedimiento incorrectamente y le ocasiona un sufrimiento que puede ser físico o psicológico. Con lo cual, fíjense ustedes cómo se hace de compleja esta realidad del maltrato, que está y está mucho más cerca de lo que nos imaginamos, fundamentalmente por una razón. Porque consideramos como normales muchas cosas que no lo son. Consideramos como normal que ya decidamos por una persona que empieza a necesitar cuidado en el aseo personal, en su cuidado de la casa, y que ya decidamos todo lo suyo, lo que se compra, cuando se lo compra, si sale, si no sale, dónde va a pasar las Navidades. Decidimos por ellos, consideramos que eso es normal, y no es normal. Por lo tanto, ese es el denominador común que hay en muchas situaciones de maltrato: usurpar los derechos, la capacidad de decisión y la libertad de las personas mayores. Y eso está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Bien, habiendo hecho esa pequeña inmersión en el mundo o en la realidad del maltrato, que desde aquí estamos conociendo muy bien desde hace ya casi 3 años que decidimos crear una estrategia hacia el buen trato, y sobre todo a raíz de la gestión del único teléfono contra el abuso especializado solo en abuso y maltrato a las personas mayores a nivel nacional, que lo gestionamos desde CONFEMAE en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, estamos aprendiendo mucho sobre la realidad del maltrato, sobre lo frecuente que es, sobre las distintas modalidades que tiene de físico, de psicológico, afectivo, sexual, económico, libertad, derechos básicos, abandono, etcétera. Y todo por omisión o por acción.
Bien, pues reivindicamos el valor ético ante todo eso y caminando hacia el buen trato, reivindicamos el valor ético intrínseco de la persona, filosófico de la persona, por el hecho de ser persona. Y ponemos rumbo hacia el buen trato. Indiscutiblemente, el rumbo, el camino hacia el buen trato pasa por dos cuestiones básicas de lo que hemos dicho. La dignidad, reconocer la dignidad de la persona y respetar los derechos de las personas mayores, que vuelvo a decir, son los mismos derechos que el del resto de los ciudadanos. No es necesario hacer unos derechos específicos, unas leyes específicas para proteger a las personas mayores. Dejémonos de nuestros mayores, dejémonos de paternalismos vacíos. Vamos sencillamente a hacer realidad lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros derechos. Los derechos de las personas mayores son los mismos derechos que los del resto de ciudadanos. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede hoy? Pues que realmente aquí estamos aprendiendo que eso del buen trato es posible hoy, mientras que los de alrededor lo quieran dar voluntariamente o no, pero que en las situaciones de maltrato, digamos que lo tenemos todo perdido con las mayores dependientes del presente, porque no se van a defender. Aquí recibimos a diario unas cuantas llamadas y en muchos casos se trata de abuso de hijos. El 70%, el 72% de los casos. Pero sin embargo, la persona mayor dice, no, es que yo no quiero denunciar porque yo no quiero hacerle daño a mi hijo. Es decir, el hijo le está, o la hija le está quitando la vida, pero él no quiere denunciar. Bueno, lo tenemos perdido con las personas mayores dependientes de hoy, pero nos jugamos el futuro. Y por eso digo de caminar hacia el buen trato. Y el título de esta ponencia es Hacia el buen trato, porque la clave está en dos palabras, prevención y vacunarse. ¿Cómo hablamos de prevención? Pues manejando los factores del riesgo del maltrato que se dan en la familia y que se dan en las instituciones. Una buena forma de prevenir en la familia es cultivar relaciones afectivas positivas, la comunicación familiar frente a las relaciones deterioradas, construir puentes, cuidado con las familias desestructuradas porque es un caldo de cultivo para el maltrato, o también aquí vemos mucho, las cosas se complican mucho cuando hay presencia de adicciones, de trastornos mentales o hijos que nosotros llamamos retornados. El hijo, la hija que pierde el trabajo, que se separa, que vuelve a la casa del padre y de la madre y entonces se hace el dueño y sus frustraciones las paga con la persona mayor. También el abuso en el cuidado de los nietos, en fin. Y en las instituciones, pues son factores del riesgo la falta de interés por el trabajo, el que no te guste el trabajo. Habría que hacer un test de gerontofobia a las personas que van a trabajar con personas mayores. La escasa satisfacción, la falta de organización, el llevarse los problemas familiares de casa al trabajo, la falta de confianza y de trabajo en equipo entre profesionales, la falta de confianza de los directivos en sus equipos, que no los consideran tampoco como personas, sino como meros hacedores, como máquinas que bañan, que asean, que levantan, que dan de comer en 10 minutos. El centro no es la persona, el centro son los recursos en el modelo actual. Gestionamos los recursos, no gestionamos las necesidades de las personas. Las personas mayores no tienen necesidad de levantarse a las 7 de la mañana ni de cenar a las 7 y pico de la tarde en verano o en invierno. Es necesidad de la organización. Y todo eso son factores de riesgo del maltrato que se pueden controlar. Hombre, evidentemente también influye como factores de riesgo el mal carácter de la persona mayor o del cuidador, familiar o profesional, el grado de dependencia, las adaptaciones deficientes del medio, la escasez de materiales, el estrés de las personas que cuidan, familiares o profesionales. Esto es desde el punto de vista de la prevención, minimizar los factores de riesgo. Pero, ¿y qué hacer ante esto? Pues lo primero, ponerse en el lugar de las personas y así iremos construyendo el buen trato. Allí donde lo hay, lo potenciaremos. Pero allí donde haya riesgo o situación de maltrato, se podrá superar porque te pones en los zapatos, te pones, empatizas con la persona y te darás cuenta si realmente a ti te gustaría que mientras que te están bañando, estén hablando entre dos profesionales de lo que van a hacer cuando nos abran la mano en el tema de los confinamientos y dónde van a cenar cada uno, en lugar de preguntarte cómo has dormido esa noche, aunque tu cabeza esté así regular.
pero la diferencia es abismal. Ponte en su lugar. ¿Te gustaría ser tratado así? Practicar la autocrítica, sobre todo en las omisiones, es otra forma también de prevenir el maltrato y estar atento a los signos de maltrato. Y si hace falta, pues denunciar ante el centro, ante la policía, la Guardia Civil, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo o, supongo que ya sabéis, si no os lo digo, que en Confemás tenemos el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores a nivel nacional, cuyo teléfono es fácil de recordar, 900, número gratuito, y luego dos veces la edad en la que se jubilan la mayoría de las personas hasta ahora, 65, 65 y el tercero ya, 66. Bien, ¿y cómo vacunarse? Y con esto ya voy cerrando. ¿Cómo vacunarse ante el maltrato? Pues hay algo fundamental, que es intentar mantener el control de tu vida siempre, siempre, en la autonomía y en la posible dependencia. Nadie sabemos si vamos a llegar a generar dependencia o no, pero sin embargo, es posible también mantener el control de nuestra vida en el caso en el que nuestras facultades mentales nos puedan abandonar y hacer perder la capacidad de gobernarse en ese momento. Lo explico ahora. Para mantener el control de tu vida y vacunarse, por eso hablamos de que las personas mayores del presente difícilmente se van a defender hoy, pero nos jugamos el futuro. Por eso nosotros desde Confemap venimos haciendo cientos de charlas dirigidas a personas mayores de sensibilización para eso y decimos vacúnese contra el maltrato. Y luego también las jornadas que organizamos varias todos los años en diferentes comunidades autónomas, principalmente dirigidas a profesionales. Y hablamos de hacer las cosas bien hechas y como me gusta ser muy directo, para que se entienda muy claro lo que quiero decir, voy a decir una expresión que parece fuerte, que es si quieres mantener el control de tu vida, no dejar nunca nada a nadie en vida. Porque las personas que se plantean dejar a sus hijos en vida parte de sus bienes piensan, bueno, y con buena intención, que entre la pensión de ella y la mía, o de la de él y la mía, no solamente vivimos con holgura, sino que ahorramos. Y además tenemos esta tierrecilla, este pisito, el de la playa, no sé cuánto, vamos a ponerlo ya a su nombre. Porque nosotros tenemos bastante con lo que tenemos hoy, porque sabemos que nuestros hijos son muy buenos y si un día lo necesitamos van a estar ahí. Claro, usted ya está cometiendo errores, está diciendo, porque nosotros no lo necesitamos, tenemos bastante con la pensión. Claro, usted no lo necesita hoy, pero no sabe si dentro de 10 años lo va a necesitar. Y si lo da, sus hijos están en edad de 50, 40 y tantos años y tienen muchos proyectos y muchas cosas en las que gastar ese dinero que usted le ha dado y gastarlo legítimamente y a lo mejor dentro de 10 años usted lo necesita y su hija o su hijo quiere, pero no puede porque ya se gastó el dinero que usted le dio. Por lo tanto, si realmente su hijo está pasando un apuro importante y el importante es que le falte para comer, vale, estemos ahí. Pero para lo demás, mantener lo nuestro siempre porque es la mejor forma de controlar nuestra propia, el rumbo de nuestra vida y de que si un día necesitamos ser atendidos por alguien que podamos costearnos él en nuestra propia casa por profesionales, en un centro, etcétera, con ese patrimonio que hemos ido generando a lo largo de la vida sin tener que depender de lo que los hijos puedan o de lo que los hijos quieran. Todo esto que les digo se lo estoy presentando como una idea mía, pero no es idea mía. Esto lo he aprendido de personas mayores que se han hecho ese planteamiento hace 14 o 15 años que lo escuché por primera vez y me impactó. Entiendo que es un razonamiento bastante lógico y nada egoísta. Es sencillamente preventivo para no perder el control de la vida. Y luego pues también haga usted testamento para que nadie tenga que discutir el día que usted falte, que todo se quede muy clarito. Esas personas que dicen, no, todavía es pronto para hacer testamento. Mire usted, para morirse nada más que hay que estar vivo y para hacer testamento nada más que hay que tener, aunque sea una lata de conservas para dejársela a alguien. Haga usted testamento porque nadie sabe quién es nadie hasta la hora de repartir un euro. Y eso lo sabemos todas las personas que trabajamos con personas mayores. Y finalmente, ¿cómo hacer para prevenir para vacunarte contra el maltrato? Tú que ahora tienes 50 y tantos, 60 y tantos, 70, 80 años, pero que estás muy bien, ¿cómo te vacunas contra el maltrato en caso de que un día tu biología te fallara y perdieras la capacidad mental de gobernarte a ti mismo? Pues fundamentalmente con dos cuestiones. Una,
el testamento vital sobre la forma como quiere ser atendido y otra el documento de autotutela. El primero se hace en cualquier hospital y el segundo se hace en una notaría, igual que el testamento de los bienes materiales que tiene. ¿Y qué consigues con eso? Pues que si un día llegaras a perder la capacidad de gobernarse a sí misma, la persona ya ha decidido previamente quién es aquella persona de su máxima confianza que es la que va a decidir cómo atenderle a esa persona, dónde cuidarle, con quién cuidarle. Y lógicamente, pues tú te habrás preocupado de decírselo previamente a esa persona. ¿Y por qué no a mi hijo? Si mi hijo me quieren todos, porque tus hijos van a tener diferente punto de vista a la hora de tratarlo. Mejor que delegues en una persona, tenga hijo o no tenga hijo, porque esa persona es la que va a saber lo que tú querías y esa es la mejor forma de no perder el control de tu vida, incluso cuando generes una dependencia a nivel cognitivo. Y por supuesto, mantener y fortalecer la autoestima para que mientras que las capacidades cognitivas acompañen, que seas capaz de detectar posibles signos o indicio de maltrato para mantener el control y decir, no, hija, necesito ayuda para ir a comprar, pero no quiero que nadie decida lo que yo me quiero comprar. Mantener la autoestima para que cuando vayas al médico y no puedas solo y te acompañe alguien, para decirle al médico, doctor, dígamelo a mí, que estoy un poquito sordo a lo mejor, pero si me habla un poquito más fuerte o más despacio mirándome a la cara, me entero perfectamente porque la paciente, el paciente soy yo, no es la cuidadora que viene. ¿Ven cómo el maltrato pasa desapercibido? Bien, pues termino para ganar unos minutillos y simplemente recordando que tenemos el teléfono contra el abuso y maltrato para toda España, que es el 965-65-66, y termino con un ruego. Por favor, si tiene usted ya a partir de cierta edad, vacúnese contra el maltrato. Y si eres o es usted un profesional que trabaja con personas mayores, colabore a vacunar contra el maltrato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Hemos asistido a una conferencia que yo creo que a todos nos ha dejado mucho en lo que pensar, sobre todo porque hay esas pequeñas acciones cotidianas que muchas veces no caemos en la cuenta y que pueden estar suponiendo esa vulneración de derechos que tú decías, que son derechos de las personas mayores como de todas las personas, que no se los damos nosotros, que ellos ya tienen esos derechos. Y que vacunarnos contra el maltrato lo tenemos que hacer todos, profesionales, ciudadanos, como hijos, hijas, como padres, madres y como en cualquiera de las relaciones que tengamos, ¿no? Me quedo también con esas estrategias de fomentar la comunicación positiva en las familias, de comunicarnos de manera afectiva en esas relaciones que mantenemos con la familia, ¿no? Y sobre todo que repensemos cada uno de nosotros, que nos pongamos en su lugar y que veamos también cómo a nosotros nos gustaría ser tratados y tratadas, ¿no? Reconocer esa dignidad y esos derechos de las personas mayores. De verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido una ponencia magnífica y cantidad de mensajes aquí en el chat felicitándote. Te dicen los mayores, dice Susana, no son nuestros, no son de nadie, si acaso de ellos mismos. Esa expresión es paternalista y edadista, ¿no? José Luis también dice, tienes razón cuando hablas de reconocimiento de la participación. Y básicamente, pues que pensemos todos cómo combatir ese paternalismo universal y cómo replantearnos todos y todas nuestros propios estereotipos hacia las personas mayores. Muchas gracias, Vicente. Quisiera disculparme por el momento anterior, parece que mi conexión no era suficientemente buena, en la despedida que estaba haciendo a José Antonio del CP Calatraveño y a María José y a Inocente, que muchísimas gracias por haber estado también con nosotros, José Antonio, y habernos contado todas esas actividades que se hacen desde el centro
y enhorabuena por haber triplicado las inscripciones, ¿no?, a las distintas actividades que estáis haciendo. A María José me quedo con esa frase de siento que estoy envejeciendo y aprendiendo, a todas las edades, el aprender a todas las edades, y ese youtuber, ese bloguero inocente, ¿no?, que tiene seguidores hasta en Cuba. De verdad, gracias por estar con nosotros, y bueno, hago aquí la despedida en este momento porque antes no pude hacerlo. Muchísimas gracias nuevamente, Vicente. Vamos a seguir, si os parece, con el siguiente bloque. Bueno, mensaje también de Francisca, la conferencia de Vicente ha sido fantástica y ha dicho la realidad de lo que hacemos con las personas mayores, ¿no? Enhorabuena, que nos sirva a todos y a todas de reflexión para mejorar nuestras relaciones con las personas mayores. Pues vamos a seguir a continuación el último bloque de contenido que vamos a ver antes de ver el vídeo final que pone fin a la jornada, el vídeo delegado en la provincia de Córdoba. Vamos a conectar con dos centros Guadalinfo, en este caso van a estar con nosotros desde el centro Guadalinfo de Carcabuey, María Ángeles Barranco Monteso, dinamizadora de este centro, y desde el centro Guadalinfo Valenzuela tendremos también a María Rosa López Carrillo, ambas agentes de dinamización local de los centros Guadalinfo. Para nosotros, sabéis que los centros Guadalinfo son una gran alianza también de nuestro proyecto y que nos estamos haciendo colaboraciones mutuas en todo momento en aras de la promoción del envejecimiento activo y saludable. Agradecer a las dos que estéis con nosotros hoy aquí y doy paso a María Ángeles Barranco. Adelante, María Ángeles, y muchas gracias. Vale, pues buenos días. Soy María Ángeles Barranco, la dinamizadora de local del Centro de Guadalinfo de Carcabuey, y os voy a contar brevemente lo que es Guadalinfo y las personas mayores. Yo no puedo hacer una presentación visual con fotos, imágenes y diapositivas porque yo empecé en enero y en marzo fue el confinamiento. No me ha dado tiempo a hacer una foto al grupo ni a intentar hacer una buena presentación visual. Carcabuey es un pueblo de la subbética cordobesa que está a 99 kilómetros de la capital, y que tiene al día 1 de enero del 2020, tiene 2.371 habitantes. De ellos, 605 son mayores de 65 años. Podemos decir que Carcabuey tiene una población envejecida. Bueno, pues con esa población, el centro de Guadalinfo, pues la mayoría de sus usuarios son personas mayores. Estas personas mayores hacen unos talleres de memoria que lo hacemos en colaboración con una asociación que se llama Alfusa, que es una asociación de enfermos, de asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otra demencia. Y esta asociación se trabaja con las personas mayores y entre sus actividades pues está el reforzamiento de la memoria, el que vayan comentando sus recuerdos y que realicen pues actividad social. Este grupo va entre una edad entre 65 y 90 años aproximadamente, y nos reunimos aquí en el centro y trabajamos pues eso para fomentar sus recuerdos. Fomentamos sus recuerdos, la memoria, y lo hacemos a través de charlas, lo hacíamos a través de charlas, de juegos de mesa, de bingo, intentaban tener actividades paralelas. Bueno, pues nos surgió un problema, que es que las personas mayores, en este caso, pues la atención era muy fugaz y se cansaban, se aburrían de las mismas cartas, se aburrían de los mismos juegos. Entonces yo aproveché el tirón y ya que estábamos en el centro y estábamos rodeados de ordenadores,
pues ¿por qué no utilizar las nuevas tecnologías? Entonces empezamos a utilizar, encender y apagar el ordenador, una cosa que la vemos tan sencilla, pues a las personas no lo habían hecho nunca. Entonces empezamos poquito a poco, empezamos cogiendo y utilizando internet y las páginas que hay con enlaces, que luego si queréis os los paso por correo electrónico, que son unos enlaces para que esas mismas fichas, esas mismas actividades que hacían en papel, las hicieran con el ordenador, las parejas de cartas. Era una manera más didáctica y más digital de hacerlo. Estas personas, en este grupo, pues hay personas más jóvenes, más que tienen otras inquietudes, y entonces pues vieron que se le quedaba corto lo que yo les enseñaba. Entonces quisieron seguir, querían aprender. Y entonces pues le fuimos aprendiendo pues a meternos en las redes sociales, fuimos aprendiendo a leer periódico digital, o ver vídeos en YouTube de manualidades o de muestras de crochet. Fuimos utilizando lo que son las nuevas tecnologías poquito a poco. En el Centro Guadalinfo tiene unas guías específicas, muchas guías para las personas mayores, y lo que hicimos fue ir utilizándolas poquito a poco. Llegó marzo y el confinamiento. Y el confinamiento, cuando llegó el confinamiento ya teníamos una relación de grupo y amistad con Guadalín. Las personas mayores, por ser el grupo de riesgo, fueron las primeras en dejar de venir al centro. Y el centro tuvo que adaptarse a una pandemia. Entonces tuvimos que cambiar los talleres, tuvimos que cambiar pues las charlas ya eran individuales, y el teletrabajo. Se me ocurrió que yo no quería que el grupo del Centro Guadalinfo de Carcagüey se disolviera. Yo quería seguir con ese grupo, seguir con las personas mayores que en ese momento le hacíamos falta. Entonces, pues, utilizando los medios que teníamos a nuestra disposición, si estas personas tenían ordenadores o tablets, o tenían wifi, o tenían datos, o tenían teléfonos que no fueran de llamar y de recibir llamadas, que fueran un poquito más un ordenador. Nos adaptamos, fui imprimiendo las fichas que aquí utilizábamos para la memoria, que son unas fichas normales para el reforzamiento de la memoria, son en papel. La imprimí aquí en el centro y me dediqué a llevársela a su casa. Si la Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Me fui de casa en casa. En Carcagüey no hay nada lejos. Y entonces me dediqué pues a llevarle la ficha y a echársela en el buzón o por debajo de la puerta. Claro, luego las llamaba para decirle, oye, ¿qué hay que hacer? Decirle cómo había que hacerla, si tenían conocimientos y tenían equipos informáticos, pues que me mandaran un correo. Me escribes un correo y me cuentas pues historias, pues me cuentas tu boda, me cuentas tu comunión, anécdotas de la mil, por WhatsApp, mándame una foto por WhatsApp de tu boda. O vamos a hacer una videollamada. Era una manera de seguir haciendo actividades con el grupo. En esa llamada me di cuenta de la soledad, de la tristeza, de la apatía que tenían estas personas. De un día a otro habían perdido todo, habían perdido la partida, habían perdido su ratito de deporte, habían perdido sus paseos, habían perdido las tertulias con sus amigos, habían perdido el estar con sus familiares. Entonces, como yo ya que tenía que llamarlo, pues, ¿qué más me da conversar un rato con ellos? El rato puede ser una hora, hora y media, pero hablamos. Me cuentan desde lo que van a comer a lo que han comido.
sus diferentes enfermedades. Me cuentan la historia de su familia. Tenemos una relación. Y entonces, en esa relación, siguen utilizando pues las tecnologías, siguen mandándome WhatsApp, siguen aprendiendo lo que quieren aprender, a ser independientes, a no tener que coger y depender de sus hijos para pedir una cita al médico, ser independientes en hacer trámites con el ayuntamiento. En ese momento, que cuando más falta le hace, porque estaban en un confinamiento y se le había quedado muy pequeño la casa y muy grande la vida. Entonces, pues, estamos en contacto. Son personas que tienen una gana de aprender enorme, que no necesitan un certificado para currículum, no vienen a aprender para una certificación, aprenden porque quieren aprender, son esponjas, hay unas limitaciones por edad, unas limitaciones por digital, porque no lo han aprendido antes, porque han nacido en otra época, pero se ponen al día supliendo eso con las ganas que tienen de seguir siendo personas útiles, de no tener que estar aparcado. Tengo una persona, una usuaria que tiene 85 años, que aprendió a leer el año pasado en la escuela de adultos, que tiene unos problemas de auditivo y de visión importantes, y que venía a taller de memoria, ha seguido con los servicios TIC aprendiendo un poquito de informática. Durante la pandemia y el confinamiento, me ha mandado Facebook, ha utilizado el WhatsApp, ha hecho videollamadas con su familia, me llamaba y me decía que lo que quiero, que tengo el móvil lleno y lo que quiero es quitar las fotos que no tengo ya espacio. Bueno, pues lo ha aprendido por WhatsApp. Aprender a hacer actividades informáticas por WhatsApp, hay que tener mucha ganas de aprender. Esta mujer se ha comprado, ahora viene individualmente con todas las medidas de seguridad que tenemos que tener, y viene a aprender mecanografía. Se ha comprado su tablet y viene a que aprende mecanografía y a que le enseñe pues aplicaciones, que cómo entra en Salud Responde, y le puede más la gana de aprender que las limitaciones que pueda tener. Yo espero que la nueva normalidad llegue, que estas personas mayores vuelvan a los centros Guadalinfo, porque los esperamos. El tener que vestirse, el tener que arreglarse, el tener que salir en un pueblo chico, el salir y el juntarse con otros usuarios, el aprender cosas nuevas, el ser independiente en trámites para ellos, pues es lo más importante que creo que se tiene. Que para ellos las nuevas tecnologías las van, lo absorben, y que creo que es una calidad de vida para ellos. Yo espero que la normalidad llegue pronto y que sigamos por lo menos teniendo esa relación Guadalinfo y personas mayores. Gracias por vuestra atención y esa es mi experiencia. Muchísimas gracias, María Ángeles. Gracias por tus aportaciones y por adaptaros en este tiempo de pandemia también a las necesidades actuales que estáis viviendo en este teletrabajo, pero seguí haciendo la atención individualizada y promoviendo esa disminución de brecha digital para que las personas mayores sean independientes en sus trámites personales, citas médicas, ayuntamientos, etcétera.
y sobre todo pues con esas ganas de aprender, como decíamos antes, a lo largo de toda la vida. Voy a dar paso a tu compañera, a María Rosa, que nos va a hablar desde el Centro Guadalinfo de Valenzuela. Adelante, María Rosa. Bienvenida también, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Buenos días, ya, un momentito. Hola, buenos días, yo soy María Rosa del Centro Guadalinfo de Valenzuela. Este es un pueblo, mi pueblo es un pueblo muy pequeño que tiene sobre 1.200 habitantes y os voy a explicar un poco la experiencia que tengo yo con las personas mayores. Este pueblo, la verdad que el colectivo predominante es la población mayor, porque el municipio ya está muy envejecido, entonces yo sí hago muchas actividades con los mayores. Voy a intentar compartir la pantalla para una presentación. A ver si podéis verla, un momentito. Espera, no me deja quitar. Usa en el PowerPoint, el icono de PowerPoint abajo. Ay, bueno, también. Vale, vale, ya creo que la tenéis, ¿no? Pues voy a contaros más o menos. Mira, al principio, la primera presentación que tengo, voy a hacer una puntualización a lo que ha dicho Vicente Pérez sobre, porque mira, el título de mi presentación es Guadalinfo con nuestros mayores. Y me voy a anotar la reflexión que él me ha hecho pensar, porque yo siempre los llamo mis mayores, bueno, en este, porque desde el cariño y el afecto que yo les tengo, porque yo, al ser un pueblo pequeño, nos conocemos personalmente todos, pero voy a reflexionar sobre lo que él nos ha dejado esta mañana, que es una muy buena reflexión. Y voy a pasar a explicaros más o menos lo que las actividades que yo llevo realizando. Yo llevo ya en el Centro Guadalinfo 12 años, entonces sí me ha dado tiempo a tratar muchos temas con las personas mayores. Y además es uno de los grupos predominantes que yo tengo de usuarios de mi centro. Al igual que María Ángeles, yo también hago muchos talleres de memoria, que llevo ya 12 años haciéndolo. Voy a ir, este es el índice, pero voy a ir presentando poco a poco. Llevo ya 12 años haciéndolo porque además yo he visto que es un beneficio para mejorar las capacidades cognitivas como su lenguaje, la memoria o la atención, pero desde mi experiencia yo siempre destaco el importante componente social que tiene, porque a mí siempre me dicen, siempre, desde que yo estoy en Guadalinfo, siempre me dicen las mayores, María Rosa, a mí me da igual lo que tú me enseñes, nosotros queremos aprender cosas, nos da igual qué, pero también nosotros necesitamos salir. Este es un pueblo, como he dicho antes, muy pequeño, y ellos, nada más con la cosa de tener que ir a Guadalinfo, pues ya se sienten, comparten su experiencia, echamos un ratito entre todos, y la verdad que ellos me dicen que ellos quieren aprender cualquier cosa, les da igual lo que yo, pero que yo también destaco mucha, sobre todo en los talleres de memoria y eso, porque para ellos aumenta mucho su autoestima, socializan y tienen mucha participación comunitaria entre uno y otro. Entonces eso es lo que más destaco. Aquí os dejo unas imágenes, porque ya te digo, yo ya llevo mucho tiempo, y yo los talleres de memoria para las más mayores, que son un poco más reacias quizás a coger el ordenador, que ya cada vez les va costando menos, pues yo lo que le hago es una serie de fichas, les pongo el proyector, también, vamos, hay varias partes dentro del taller de memoria. Hay unas partes, le pongo yo el proyector, ahí salen imágenes y ellos tienen que ir anotando lo que recuerden. Otra parte es hablada, que ellos me cuentan sus recuerdos de su infancia y todo, y otra parte son fichas. Entonces, como podéis ver, tengo muchísimos grupos de mayores, desde aproximadamente desde los 60 hasta los 85, 90 años suelen venir, vamos. Ya voy adaptando también los ejercicios a la edad de cada grupo, vamos, yo ya los tengo organizados más o menos, los que tienen más o menos el mismo nivel, y cada ficha pues también la adapto muy personalmente para ella. Luego, este año ya cuando llegó el confinamiento, pues al igual que mi amiga, mi compañera María Ángeles, el problema está que los mayores fueron los primeros que dejaron de venir al centro, pero entonces yo estuve tratando con el ayuntamiento y elaboramos unos cuadernos de memoria con dos niveles, y ya lo ofertamos a todo el pueblo, que no solo ya lo han cogido las personas que vienen conmigo a la memoria, que como ya llevo muchos años, son muchos mayores los que vienen conmigo a los talleres de memoria, sino que también otros que a lo mejor no se atreven, no quieren dar el paso, pues también solicitaron los cuadernos estos, y la verdad que como tenían tanto tiempo libre, pues resultó muy buena acogida lo de los ejercicios estos, los cuadernos de ejercicios.
Por otra parte, yo ya desde hace varios años colaboro con el Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba y la educadora social, que es la que se puede ver en la foto de la zona de aquí de mi pueblo, viene a Guadalinfo y le da charlas sobre desarrollo emocional y crecimiento personal para las personas mayores. Como yo he dicho, que el pueblo, al ser pequeño, nosotros también ampliamos a otros colectivos para que puedan asistir el mayor número de personas a estos talleres. Y yo siempre destaco, y en todas las actividades que hacemos desde el ayuntamiento, intentamos que interactúen tanto jóvenes con mayores. A mí, por ejemplo, no me gusta que los mayores vayan por un lado y los jóvenes por otro. Yo siempre, en todas las actividades, intento que puedan estar unidos porque tienen mucho que enseñarse, sobre todo los mayores a los más jóvenes, pero los más jóvenes también a las personas más jóvenes, también a los mayores. Y siempre intento en todas las actividades que interrelacionen en ambos colectivos. Luego, el proyecto Guadalinfo, como la mayoría supongo que sabréis, nació con la finalidad principal de acercar las tecnologías de la información y la comunicación a los pueblos de Andalucía para eliminar la brecha digital. Pues yo durante todo este tiempo he alcanzado el objetivo de la red que estamos trabajando, realizando actividades orientadas a este fin, con todos los colectivos, incluyendo a los mayores. Las mayores al principio les costaba un poco venir al centro a ponerse delante del ordenador, pero poco a poco fueron perdiendo el miedo y luego cuando llegó el tema de las redes sociales, yo vi que el Facebook le enganchaba muchísimo a mi municipio, con que por ahí, y es verdad que han venido, aprenden muchísimo con Facebook, les gustan porque ven las fotos de la gente, como de todos los organismos públicos, ya todas tienen páginas de Facebook, se enteran de todas las noticias, y eso le veían a ella mucho uso y es verdad que ha tenido una gran acogida. ¿Qué pasó? Que con la llegada de los móviles, que ellas cada vez tenían ya un móvil más en condición y todo, pero no sabían utilizarlo, simplemente ellas sabían llamar. Entonces yo vi la necesidad de crearle talleres para móviles, lo hago con un grupo reducido de personas, porque si no eso les cuesta, y cada una con un móvil de una marca distinta y todo, para que ellas se enteraran. Y ellas ven mucho, hablo de ellas porque yo, casi todo lo que tengo son mujeres, también vienen hombres afortunadamente, pero muchos menos, que les cuesta mucho más acercarse que a las mujeres, vamos, por lo menos en mi municipio. Entonces, les voy dando cursos con el móvil, cada una va aprendiendo, no solo la llamada la sabían hacer, y ellas siempre me dicen, es que mi nieto, mi hijo, es que no tienen tiempo, y a lo mejor yo les digo que me enseñen a hacer una videollamada, y no me lo enseñan, me lo hacen, pero no me lo explican. Entonces, pues yo ya vi esa necesidad, y la verdad que he tenido muy, muy buena acogida, todas han aprendido su WhatsApp, saben hacer su videollamada, les mandan sus nietos fotos, y todas muy agradecidas, porque sobre todo ahora, después del confinamiento, todas me han dicho, menos mal que nos enseñaste este tema de los móviles, porque nos ha servido para comunicarnos con nuestra familia, y es verdad que están muy contentas. Ya digo, tengo muchísimos grupos de móviles, pero siempre lo hago muy reducidos porque si no es que les cuesta mucho, como haya muchas ya, y va genial, vamos, esa es una de las actividades más que me estoy dedicando más, porque ellas ven el móvil como más fácil, al tenerlo ya más fácil que el ordenador, y prefieren, y allá si puede ser en el móvil, preferimos aprender en el móvil porque es lo que nosotros tenemos todos los días. Y entonces, pues ahora me estoy centrando mucho más en los móviles que en el ordenador. Esa es de lo que estoy haciendo últimamente. Luego, hace unos años también, desde el Centro Guadalinfo de Valenzuela, colaborando con el Ayuntamiento, participamos en el proyecto Por un Millón de Pasos, que es el proyecto puesto en marcha por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, que tenía como finalidad promover la práctica de la actividad física en el conjunto de la población a través de la organización de paseos en grupo. Nosotros estuvimos colaborando con ellos un par de años y a raíz de este proyecto original y debido a la buena acogida que tuvo entre los habitantes de mi municipio, hemos venido realizando cada año actividades relacionadas con hábitos saludables, centrándonos en las personas mayores, como ya os he dicho, el grupo predominante de mi población. Cabe destacar como actividades que hacemos rutas por caminos rurales en las que integramos a las personas mayores con jóvenes, interrelación social que, como he explicado antes, es muy favorable para ambos colectivos. A ellos sumamos otra jornada que hace también el monitor deportivo municipal sobre deporte y salud. Aquí os voy a poner algunas fotos también para que veáis. Vamos andando, tanto la mayoría son mayores, pero que también hay personas jóvenes. Y está el técnico municipal explicando el tema de deporte y salud, como ya he dicho.
Y el año pasado se me ocurrió, porque yo, lo que yo he dicho antes, aquí al ser un pueblo pequeño, todos nos conocemos, ellos vienen al centro, me dicen, yo quiero aprender esto, yo quiero hacer esto. Entonces, a mí, para mí es muy fácil conectar con ellos. Y el año pasado, pensando e intentando hacer algún proyecto de innovación, que a ellos les gustara, a ver cómo los podía, pensé que hay un grupo de población que no vienen al centro, de mayores me refiero, que no vienen al centro porque como que las nuevas tecnologías les da un poco de reparo y ellos creen que no. Entonces yo, tras pensar mucho, creé este el cartel del proyecto que lo llamé Actívate en Otoño, no te quedes en casa, porque como a mí siempre me dicen, nosotros lo que queremos también es salir de nuestra casa, aprender, relacionarnos con los demás. Pues para intentar captar a los mayores que no vienen al centro por el tema que he explicado de las tecnologías, que lo ven como un poco alejado, pues se me ocurrió la idea de hacer un proyecto que englobara varias actividades, y de hecho así lo pusimos en el cartel, que no todos tenían que participar en todas las actividades. Entonces se me ocurrió, como a las mujeres lo que más les gusta, yo lo sé ya por mi experiencia, es por ejemplo buscar recetas de cocina, pues inventé un taller de cocina en el que nosotros realizábamos las recetas y luego íbamos a hacer, también para unirlo con las nuevas tecnologías, un libro de recetas para ellas, que me trajesen fotos antiguas y luego elaborábamos en el municipio un álbum con todas esas fotos, aparte de las actividades de móviles, como ya he dicho, y de deporte y senderismo, que eso lo tenemos ya implantado en el municipio desde hace muchos años. Entonces, pues como ya os he explicado un poco, el proyecto Actívate surge desde el Centro Guadalinfo como respuesta a la demanda de los usuarios por realizar acciones formativas y al mismo tiempo con un nexo de carácter sociológico. Esta iniciativa se fundamenta en un programa de diversas actividades en las que participarán varios colectivos, integrando como siempre personas mayores con otras más jóvenes. Dentro de las actividades enmarcadas en esta propuesta, hemos querido unir el uso de las nuevas tecnologías con actividades tradicionales y que todos los participantes colaborasen y aportasen sus conocimientos en las diversas materias que engloba el proyecto. Comenzamos en otoño del año pasado, tuvo una acogida perfecta, hubo muchísima gente, y lo que pasa es que llegó marzo y no hemos tenido que parar esperando retomarlo, que todas, cada vez que me ven por la calle, todas no quieren nada más que volver a retomarlo, a ver si ya salimos de esta situación y podemos retomarlo a ver si en primavera, una vez que ya la situación sanitaria mejore. Os dejo aquí alguna foto. Esto fue la primera charla que yo la hice en Guadalinfo, que como veis había bastante afluencia de público, informando de lo que iba a consistir el proyecto. Yo hacía mucho hincapié en que todas no tienen que usar el ordenador, que era lo que más para atrás echaba a algunas personas. Entonces, que cada una iba a aportar lo que supiese o lo que quisiera, vamos, que no era necesario que hicieran todas de todo. Tuvo una gran acogida, como he dicho antes. Hemos empezado, después vino al centro en esa charla que he explicado, quedábamos en el centro, hice tres grupos, quedábamos en el centro, elaborábamos recetas de cocina y después, como podéis ver en las fotos, nos trasladamos durante un par de meses, íbamos un día a la semana a la guardería municipal que tiene instalaciones de cocina. Hemos elaborado entre todas esas recetas, que normalmente las más mayores tienen más recursos de recetas y le han enseñado a las más jóvenes. Y después, y como ya digo, ha tenido muchísima acogida, y después las que se atreven con el ordenador, que cada vez son más, pues nos íbamos al Centro Guadalinfo y estábamos elaborando esas recetas para hacer un libro que luego yo quería repartir a cada una de las participantes en el taller. La verdad que ha tenido muchísima acogida. Cuando nos dejen, volveremos a retomar, terminaremos de hacer el libro, haremos el álbum de fotos, que esperemos que sea pronto, y esperemos que se pase toda esta situación pronto. Y ya por último, en definitiva, con esta presentación concluyo enumerando los trabajos en los cuales confluyen al menos dos elementos que no debemos dejar de subrayar. De un lado, el aspecto formativo, que es inherente al origen de los centros Guadalinfo, y de otra parte, y sin duda no menos importante, para mí al contrario es la más importante, destaco el factor humano de nuestra labor, el apartado emocional y social. Los Guadalinfo están en los centros, en los pueblos pequeños de Andalucía. Nosotros nos conocemos personalmente a todos los usuarios que yo tengo, vamos, yo los conozco personalmente. Entonces, la esencia que trasciende cuando estamos hablando de no solo trabajar, sino de estar con y para las personas. Y yo en mi caso tengo que decir que para mí el trabajar con los mayores
es el trabajo más gratificante de todos, porque son los más agradecidos. Cada vez que te la encuentras por la calle, simplemente darte las gracias porque no sabían hacer una videollamada y ya saben, porque no sabían por el ratito que les damos, nada más con venir al centro, unirnos y estar y por el ratito de eso, y lo poco o mucho que le podemos enseñar, y sobre todo lo que ellas me enseñan a mí. Yo siempre destaco que ellas me enseñan a mí muchísimas cosas. Pues nada más, simplemente eso más o menos es lo que yo vengo haciendo con las personas mayores, y ya te digo, ya llevo muchísimos años y está bastante consolidado. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias también, Rosa, María Rosa, y enhorabuena también por toda esa actividad que hacéis en el Centro Valenzuela. Destaco esa actividad de promoción de la salud cognitiva, de la salud del cerebro, de la mente, ¿no? A través de la estimulación cognitiva con esos cuadernillos que habéis repartido en el pueblo y que os ha permitido también estar en contacto con las personas mayores. Comentar que vamos a iniciar una colaboración entre los centros Guadalinfo y el Plan Andaluz de Alzheimer para trabajar en temas de estimulación cognitiva y entrenamiento cognitivo, que creo que va a ser muy positivo y muy importante, ¿no? También destacar esas actividades intergeneracionales que hacéis y promocionar hábitos saludables, como no, la actividad física a través de 1 millón de pasos, en colaboración con el ayuntamiento, con los técnicos de salud, y ese proyecto Actívate en Otoño, que me ha encantado, y sobre todo voy a intentar acercar al Centro Guadalinfo a personas que a lo mejor inicialmente les cuesta un poquito más el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues muchísimas gracias a las dos, a María Ángeles, a Rosa, por haber estado con nosotros este día, en esta jornada. Mis felicitaciones, como siempre, al Consorcio Fernando de los Ríos por la labor tan importante que hacéis en la disminución de brecha digital y en la promoción del envejecimiento activo de todas las personas mayores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Pues vamos a avanzar entonces con el programa y ya vamos a terminar con la última parte. Es un vídeo muy especial para nosotros, es un vídeo que está enmarcado en el proyecto que llamamos Legados. Para nosotros estos son una serie de archivos audiovisuales que proyectan prácticas y saberes que sustancian el patrimonio inmaterial sobre el que se asienta la diversidad de culturas que conforman el territorio andaluz, y básicamente quieren contribuir a que ese imaginario popular del envejecimiento abunde en representaciones positivas del mismo, y a través de una serie documental cuyos protagonistas, más allá de ser susceptibles de ser tipificados como mayores, encarnen roles relevantes y activos que hagan justicia a la trascendente función que desempeña en la sociedad actualmente. La idea es que vamos a tener este tipo de testimonio, uno de estos vídeos, por cada una de las provincias de Andalucía, y os voy a dejar con el vídeo que corresponde a la provincia de Córdoba. Con nosotros os voy a presentar a Miguel Ángel Torres del municipio de La Rambla, municipio de tradición alfarera, y vamos a ver en primer lugar el vídeo de su legado y luego tendremos pues unas palabras de Miguel Ángel. Pues adelante, continuamos con el vídeo de Legados en la provincia de Córdoba. Los rambleños llevamos 4.000 años haciendo alfarería. No es que sea la mayor actividad económica de la Rambla, pero sí que es la más icónica.
Ten en cuenta que la Rambla prácticamente está construida sobre barro y las actividades económicas de cada sitio pues se basan siempre sobre los recursos más cercanos. Si yo no hubiera nacido en la Rambla, posiblemente no sería alfarero. Porque más que en mi caso de padre a hijo, más que me lo traspasara mi padre, a mí me lo transmite pues, el propio pueblo, el propio sector de la alfarería, que antes, cuando yo me criaba, cuando yo tenía 10 o 12 años, que fue cuando empecé a trabajar en la alfarería, era prácticamente una tradición irse a trabajar en la alfarería. Y me gustó tanto que decidí que mi oficio sería este. Pues yo aprendí, y como solemos decir, como suelo yo decir, a cuerno. Cuando el oficial que estaba conmigo se iba, me metía yo en su torno y allí hasta que me daban las 10 de la noche o las 11 de la noche allí trabajando y pegándole puñado al barro hasta que conseguía levantarlo y hacer algo. Así, esa era la forma de aprender. Ojalá yo pudiera haber tenido una escuela que me enseñaran, aparte de empezar barriendo el taller. Porque es que tienes que dedicarle muchas horas de práctica. Sube el barro, intenta enderezar y una vez y otra vez hasta que logras hacerlo. Luego empiezas a abrir, ya empiezas a huecar. O sea que te quiero decir que son muchas las horas que se necesitan de aprendizaje. Aunque bueno, aprendizaje, lo que es el aprendizaje total no existe. Aquí no paras de aprender todos los días. Yo mismo te puedo decir que ya hay veces que estoy trabajando, estoy haciendo algo, que llevo ya tiempo haciéndolo, una pieza que llevo tiempo haciéndola y descubro que hay una forma que se puede hacer mejor. Digo, coño, ¿cómo esto no lo he hecho yo antes? O sea, que aprendes todos los días. Lo que yo hago es diferente a lo que se suele hacer normalmente en cerámica artesanal. Porque la pasta de grés que yo utilizo, que se usa para la cerámica industrial, yo lo que hago en mi casa, en mi taller, es ablandarlo y ponerlo a las condiciones óptimas para poder llevarlo a la rueda. O sea, hago piezas muy artesanales, con la tradición de siempre, pero con ese material que hacen que sea muchísimo más resistente, muchísimo más duro. Por eso digo que la alfarería tiene futuro, pero hay que adaptarse. Yo no he renunciado a meterme en una rueda y pegarle puñado al barro y hacer piezas como se hacían antes. La forma tradicional sigue siendo la misma. Yo puedo hacer 200 piezas, pero seguro que no hay ni una igual. Todas las piezas son únicas, todas están hechas a mano y casi todas tienen que tú puedas tener un objeto en la mano, una pieza en la mano con alma, que no sea una cosa banal, como está una cosa de máquina, una cosa que viene de China, que son 25 millones de piezas todas iguales. Eso aporta la artesanía. Yo tengo 60 años y llevo 40 dedicándome al alfarería. Doy una media de unas 60 horas a la semana. No sé, lo vivo casi como un hobby también, aparte del oficio. A mí me gusta mi oficio mucho. Me gusta mi oficio, me gusta enseñarlo, me gusta trabajarlo. Me encanta meterme en la rueda, hacer piezas. Disfruto como un chiquillo. Hipnótico. Una vez en una talleres que di en la exposición de cerámica de aquí, había un niño chiquito que era muy rebelde, y la primera vez que se metió en el torno, que el niño me puso una cara con una... Joder, así, con los ojos abiertos, sin musartones, que parecía que los ojos se le iban a salir, cuando notó el barro que le pasaba por las manos. Nunca había sentido esa sensación. Y se quedó eso sin respiro por dentro. Los oficios artesanales están con muchos problemas, ¿eh? Sobre todo de relevo generacional. Es difícil que en la Rambla haya alfarero de menos de 40 años. Y es que yo creo que no se hace todo lo posible por parte de la administración para que la gente se pueda dedicar a la artesanía.
porque seguro en todos estos pueblos que se están despoblando, seguro que hay alguna actividad artesanal que se ha hecho y algún maestro artesano sin alumno. Yo estoy convencido de que la artesanía es futuro y que además la alfarería concretamente tiene muchísimo futuro. Entonces me encantaría que mis hijos siguieran el oficio mío. Y si me jubilaba, pues estaría igual trabajando aquí, va echándole una mano. Porque si tiene que haber un taller y yo, que ya sé, pues seguramente me vendría aquí. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, que para nosotros es un pequeño tesorillo, es una pequeña joya, ¿no? Que da muestra, en este caso, a una artesanía tradicional que está arraigada en la Rambla desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, que es en el propio pueblo que establece ese legado. Que toma Miguel Ángel Torre y que esperamos también que pueda dejar el legado a sus hijos, pero asimismo a muchas otras personas que quieran aprender ese oficio. Espero que lo hayáis disfrutado y lamentablemente por cuestiones técnicas, en el día de hoy Miguel Ángel no ha podido estar con nosotros aquí presencialmente en la jornada, pero sí que nos ha enviado un pequeñito vídeo dándonos unas palabras y sí que me gustaría ponerlo ya que no lo vamos a poder tener aquí. Es un vídeo que dura un minutillo y ya vamos a dar por finalizada la jornada. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Torres Ferrera y estoy encantado de participar en la jornada La Buena Edad de la provincia de Córdoba. Aunque la verdad es que me hubiera gustado estar en directo, pero no ha podido ser. Bueno, soy un alfarero de la Rambla, un pueblo muy dedicado a este oficio desde hace, pues, que se tenga en referencia 4.000 años, como así lo prueban los vasos campaniformes que se encontraron en unas excavaciones que se hicieron en una zona de nuestro pueblo. Quiero felicitar a la Escuela de Salud Pública por la organización de esta jornada y a los responsables de hacer los vídeos por acordarse de mí y presentar mi oficio, el cual estoy muy orgulloso de pertenecer y del que estoy totalmente enamorado, desde que empecé a trabajar en él a los 10 años. También quiero decir que es muy buena la iniciativa de difundir y dar a conocer estos oficios, que por una gran parte de la sociedad son bastante desconocidos. Muchísimas gracias y buenos días. Bien, pues con estas palabras de despedida de Miguel Ángel, vamos a dar por finalizada la jornada en Buena Edad. Agradecer nuevamente a todos los ponentes que han estado hoy con nosotros, a Pablo, a Maripaz, a José Antonio, a María José y a Inocente, que los tengo por aquí anotados. También desde Guadalinfo a María Ángeles y a María Rosa, a Vicente también por poner el acento en cómo es nuestro imaginario, ¿no?, colectivo en cuanto a esos estereotipos que tenemos respecto a las personas mayores y por supuesto a Miguel Ángel Torres agradeciendo también
que nos haya dejado este legado y gracias a todas las personas que estáis hoy aquí con nosotros, gracias por toda vuestra participación, por habernos acompañado esta mañana y hasta siempre, un besito. Recordad que tenemos un nuevo encuentro, una nueva jornada el día 21 de enero, hablaremos fundamentalmente del voluntariado y del asociacionismo de las personas mayores y esperemos que, y de otros muchos temas, pero principalmente ese será el tema central. Esperamos que nos podáis acompañar en esa ocasión. En el programa de esta jornada tenéis ya el enlace de inscripción para la siguiente jornada que os estoy comentando, donde hablaremos también de muchas experiencias que se están desarrollando en la provincia de Cádiz. Muchísimas gracias a todos, a todas, y un besito grande. Hasta siempre, que paséis muy buena Navidad, fin de año que sea también especial, este año diferente, como no, pero bueno, adaptándonos a las circunstancias que tenemos y eso sí, con los mejores deseos para el año que viene, para todos, y que poco a poco vayamos olvidando un poco este año 2020 que hemos tenido tantas restricciones, pero que por otro lado ha supuesto pues una oportunidad de muchas otras cosas. Un beso grande y nos vemos, hasta siempre. Para la segunda verificación tenéis que hacer como en la primera, entrar en easp.ws/enbuenasdacórdoba y en este caso el código de verificación es 91.